Hola, ¿qué tal familia? Aquí Joanastic al aparato. Bienvenidos a una entrega muy especial de las curiosidades de The Last of Us. Concretamente, la entrega número 51. Y diréis, ¿qué tiene que ver el 51 con una entrega muy especial? Numéricamente ninguna, pero estamos
ante un punto de no retorno. Así hemos titulado al directo de hoy, punto de no retorno. Hoy vamos a hacer esa traca final que supone el final del día 3 de Eli, con todo lo que pasa, con todo lo que se ve y lo que no se ve gracias a la Curiosity Edition. Y vamos a poner punto y aparte, aunque es un punto y final hasta dentro de mucho tiempo, al gameplay con Eli. Desde que empezamos esta locura de las curiosidades, en aquel lejano 25 de septiembre del 2020, hace más de 2 años, hemos convivido el 90% del tiempo con Eli. Excepto esos momentos puntuales de gameplay con Abby en Jackson. Y hoy es el último día, porque después se va a venir un año largo, por no decir dos, si las curiosidades siguen con este ritmo de emisión, con Abby. Así que Steph ahora mismo está sacando las botellas de cava más frías que tiene en el congelador, en el British Freezer, y lo está celebrando. Lo está celebrando porque a partir de dentro de 2 semanas se viene Abby a full. Gente, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Dejadme saludar al chat que está presente, caliente y candente. Tenemos ahí al otro lado a la buena de Camila, de Demin Ziu, de Doing, de Lorenzo Ceballos, de Mauricio Walls, de Ramiro, de Amoclaufero, de Anika de G, de Dax, de R. Morales, del Rey del Bizcocho 69, de El Chus, de Javichi, de Jonathan Salgado, de José Kuhn, de Colorful. Colorful un poco menos, que vive en Francia. Ya, y encima se lleva una taza de Joel. Colorful, tela marinera. De Love Jumex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? De Lurks, de Robocop, de Sanz, de Senda, de Shaker, de Señor Quaker, de Sumido la Nada, de Tom Crucero, de Turquito y de el bueno de Vector y Víctor Dem. Los demás, si hay alguien que no he nombrado es porque he pensado que uno, o erais bot, o dos, el chat no me ha mostrado que estáis ahí al otro lado. Bienvenidos a todos, veo si hay algún mensajito en el chat. 2 años de Abby y después otro año con Abby y Eli en Santa Bárbara. No, 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 tampoco te pases, Ramiro. Ya ven a Ramiro, no te pases. No tiréis audios, que ya sabéis que no hay aquí audios, ¿eh? Estamos en formato YouTube, vamos a respetar el formato de las curiosidades. Ordono, ¿qué tal? Muy buenas, que lo he leído ahora porque se habrá incorporado más tarde. Qué gran intro, la verdad. Este hombre sabe. No, este hombre ha mamado mucho de Last of Us. Y no tenía nada preparado, pero es que es aquello. Sabemos todos que estamos ante un momento especial. ¿Qué momento se nos viene? Estaremos ante seguramente la entrega de las curiosidades de The Last of Us Parte 2 más sangrienta. No por gore, sino por cantidad de muertes. En este directo, ya sabéis todo lo que va a pasar. Va primero a morir Alice, el pastor alemán. Va a morir después Owen, bueno, Mel, luego Owen, en este orden, y luego Jesse. ¡Oh, papá! O sea, que van a haber muertes por doquier, van a haber 4 muertes, y si os ponéis miquis tiquis, Mel que está embarazada, 5. Si os ponéis que estáis muy tiquis miquis. Así que, abrochaos los cinturones, preparaos porque vamos a ver puñales clavados, vamos a ver cadáveres de perros, vamos a ver perros fallecidos en el suelo. Soy un fantasma del Game Pass, no me ve. Retro, amigo Retro Gamer, ¿cómo estás? Bienvenido a esta santa casa de las curiosidades de The Last of Us. Padre, que usted es el padre, usted sabe más que yo. Bienvenido a esta santa casa. Su servidor, hijo, intenta estar en comunidad con todos y que todo el mundo se sienta aceptado y querido en estas emisiones de las curiosidades. Gracias, padre. Vaya usted con Dios. ¿Que Mel está embarazada? No, comió demasiados donuts, el Chus, y por eso llegó al final del día 3 con ese bombo, con ese bombo. Vamos, hijo, que te voy dando la bendición a los perros. Muy bien, muy bien. Da la bendición a los perros. Fantástico. ¿Jesse muere porque toma café? No, toma té. Lorenzo, toma té. Venga, fantástico. ¿Qué, Uka? ¿También quieres salir tú en este directo especial? Ven, ven. Que quiere salir el Uka. Mira, Uka quiere salir, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya has salido. Ya tienes tu minuto de gloria, ¿eh? Ya tienes al minuto de gloria. ¿Ya está? ¿Ya lo has hecho todo? Venga, dile algo a Tita Esther. Tita Esther, hola, ¿qué tal? Oye, amigo, antes para cogerte era más fácil, ¿eh? Ahora ya no eres una mancuerna de 5 kilos. Ahora eres una mancuerna de 7,5, ¿eh? Voy a tener que aprovechar. Y os pensáis que está incómodo. Os pensáis que está incómodo. Al agarrarte he puesto la mano en el culito y he notado una piedrecita. Ya se te han vuelto a enganchar piedrecitas en tu
en tu Ohio, ¿no? En Ohio se han enganchado piedecitas, ¿no? Vale. Un clásico. Venga, hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Desfila. Pues nada, gente, después de esta intro ya no se puede mejorar la introducción. Falta Aku, ya está. Ya no, ya podemos cerrar el directo. Sambla, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a meternos en vereda, vamos a meternos en faena. Nos vamos a las curiosidades. Nos vamos a la capturadora. Apago el sol. Apago el sol, apago la luz. Bajo el foco. Subo el croma. Me bajo la cremallera y a disfrutar. Es que claro, todo el rato subiendo, bajando la cremallera de la chaqueta, por favor, ¿eh? Que hace un calor de tres pares de narices. ¿Pesa más que mi perra? No, Aku, no, este Suka pesa 600. Uy, ahora he pagado demasiado el sol, ¿no? Dejadme activar el croma. El croma. Bien. Pero me veo un poco apagado. Me veo un poco apagado. Lorenzo, dile a tu sobrina que los gatitos... me lo he pensado, la negociación se ha roto. Son cositas que tenemos la sobrina de Lorenzo Ceballos y un servidor negociando por Aku Siukas. Bueno, creo que... Not bad, ¿no? Not bad. Yo también te he llamado Joel. Sí, apaga el sol, Joel. Es verdad, me has llamado Joel. Fantástico, gracias, Sanz. ¿Me quieres ver muerto? Un abrazo. Un abrazo. Venga, dice que no, ya. Pues se han roto las negociaciones. Gente, dejadme comprobar una cosa. Vamos a poner aquí, hablando de perretes y mascotas, aunque este de mascota tiene poco. Dejadme poner una imagen cualquiera, muy bonito. Eso ya no tanto. A ver, una cosita cualquiera. Algo que se vea. Mira, esta imagen me vale. Quiero hacer la prueba de que está todo bien encajado, porque hemos arrancado las curiosidades así un poco de sopetón. De sopetón y medio. Vale, sí, está bastante bien. Bien centrado. Pues arrancamos, gente. Lo dejamos hace un par de semanas, un poquito después de esto. ¿Y esto qué es? Estamos en el túnel de ventilación. El túnel de ventilación que va a provocar que Ellie se encuentre en cierto momento con quien todos ya conocemos, que es Alice. Y Alice, como os podéis imaginar, no va a tener una actitud amistosa. Antes de que se rompa, vamos a romper la cámara nosotros. Vamos a venirnos aquí al pasillo. Vamos a quitar, a poner el framerate libre para que ganemos unos frames, aunque suframos un poquito de inestabilidad. Y vamos a dejarlo así, playtest, vale, perfecto. Aquí Ellie está empezando a caer, porque Ellie está yendo por aquí. Ellie está aquí, está comiendo suelo y, bueno, ya os podéis imaginar la cara de sorpresa de ¡oh, se cae! Me voy al suelo. ¿Te está escuchando? Ah, vale, te está escuchando y dice no, ya, eso es lo de antes. Aquí, Ellie, fijaos que en el gameplay no vemos esta cara. La medio intuimos, porque la vemos de lado. Pero fijaos cómo la animación facial está hecha, en plan ¡surprise! Tiene cara un poco de ¡Ramiro! Llamen a Ramiro, sería un poquito eso, ¿no? Mientras Ellie está cayendo, Alice se está preparando. Alice anda suelta. Alice anda suelta y no le está gustando lo que está oyendo. Ya tiene cara de enfado. Ya tiene cara de enfado. Fijaos lo bien hecho que está el puto perro, ¿eh? Lo bien hecho que está el puñetero perro. Ya está medio enfadada. Un perro que lleva su arnés militar con el logo de los lobos. Un detallito, cuidado. Ahí lo tenéis. Por si alguien tenía dudas de qué facción pertenecía Alice, su loguito de lobo está ahí. Si tenéis alguna petición de poder ver, pues yo qué sé, las patitas de Alice, pum, ahí las tenéis. Las uñas, a ver, evidentemente no tiene una calidad PlayStation 5, ni tiene una calidad ultra, hiper, mega, maxi definida, porque es un NPC al fin y al cabo.
Pero, ojo, cuidado. Los lobos son paramilitares prácticamente. Y sin el para también. Son como militares. Tienen un entrenamiento militar. Y el tener perros adiestrados que los entrenan para eso. Claro, tener en cuenta que los perros duran 12, 13, 14 años de vida los más grandes. Y la pandemia lleva ya 24. Desde el 2013 hasta el 2038, alguno más. O sea, esto los han criado ellos de forma nativa para ser miembros útiles dentro de la comunidad. Vamos a ver cómo cae Ellie. Alice come puerta un poquito. Y cuando Ellie está cayendo al suelo, fijaos que, como esto no sale en pantalla, pues esto se mueve de forma, pues, antinatural, obviamente. Ellie se intenta incorporar. Jesús. Y entonces es cuando empieza el ataque de Alice. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se viene Alice. Shinji Peru, gracias por ese follow, bienvenido al canal. Se viene el ataque de Alice. Esta miniatura habría estado guapérrima. Y ahora no he caído. Y he caído ahora. Y he caído ahora. Pero esta sombra proyectada de Alice. Esto es arte. Y empieza el ataque. Fijaos lo bien animada que está la carrera, ¿eh? Lo bien animada que está la carrera del perro, ¿eh? Ellie, pues, en plan, ¿what? ¿Cómo salta el perraco? Luego cargaremos todo el salto del perro. Pero fijaos cómo salta Alice. Cómo al saltar Alice, estas motas que hay en el aire son las babas del perro. Son babas del perro porque Ellie no está. Bueno, al levantarse del suelo, Ellie se moja también un poquito. O sea, es una mezcla de babas y agua de Ellie al levantarse del suelo. Pero fijaos la imagen. Fijaos los dientes. Claro, ahora tenemos a Alice en primer plano. Ahora tenemos a Alice en primer plano e interesa verle los dientes claramente al perro. Y esos dientes son. Este colmillo quizás un poco demasiado grande. Quizá, ¿eh? Este colmillo de aquí delante, el delantero izquierdo, quizás es un poquito demasiado grande, pero bueno. A ver, los perros tienen colmillos, pero no son tan contundentes. Al menos estos dos colmillos. Pero bueno, dejarlos ir, ¿eh? Con pastor alemán también. Cuando quiere te saca un pedazo de diente que no veas, ¿eh? Seguramente sí, seguramente esté aquí patinando, esté aquí haciendo un poco de cuñado, pero me ha parecido excesivamente grande esos colmillos. La animación de Ellie, la animación facial de Ellie. Ingenieritos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? La animación facial de Ellie, aquí no vemos a Ellie casi. Bueno, sí, la vemos de lado. La vemos de lado, sí, aquí la vemos de lado. Ojo la imagen. O sea, esto pasa en décimas de segundo. Pero la imagen es. La boca. Claro, pasa tan rápido que no lo vemos. O sea, lo vemos, pero no, lo miramos, pero no lo vemos. Pasa tan rápido que lo vemos, lo miramos, pero no lo vemos. Aquí es cuando. Esta imagen es brutal. Esta imagen es brutal. Lástima que el directo es. Que afecta a varios personajes, ¿no? Pero si solo hubiéramos visto a Alice y hubiera sido el directo de la muerte de Alice, habría sido brutal esta portada con la iluminación desde aquí. Habría sido brutal. Habría sido de la hostia, con perdón. Qué guapo. Pero fijaos la postura, Ellie repanchingada aquí, con el perro saltándole encima, pues como saltan los perros cuando están en posición de ataque. Este ruido lo vimos ya en Hill, que es el. Yarus, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Alsborg, ¿cómo estás? Ese. Lo grabaron de un perro, de uno de los desarrolladores de Naughty Dog. Fijaos las babas de Alice en este intento de morder a Ellie. Cómo las babas van saliendo de su boca. Ellie logra zafarse un poco de Alice. Pero claro, tienes que ir apretando cuadrado. Ellie saca la navaja. Y se viene, pues, el momento clave. Se dije el momento clave. Se viene el momento clave. Se viene clavada de navaja en el cuello.
El perro cambia, lógicamente. Pam, arroba peta, muy bien, sí. Aquí incluso Eli ya tiene gotas de sangre en la cara. Ya tiene gotas de sangre en la cara. Fijaos, ¿eh? Acaba de apuñalarlo, pero ya tiene gotas en la cara, ¿eh? De sangre. Fijaos el cambio del rostro de Alice. Fijaos el cambio del rostro. Es un cambio, ha pasado de agresividad a... ¡Oh! Me estoy muriendo. Me ha dolido mucho, me estoy muriendo. ¿Habéis visto el cambio de expresividad de la cara? A ver, que es un perro, ¿eh? Que no tiene expresión facial. Pero eso de que no tiene expresión facial también te lo discuto, Joan. Cuando tú ves a un perro que está súper contento y tal, tiene los ojos, la expresión. Y cuando ves que está mustio, tal, pues el perro igual. Esto igual. Y estos son todos los detalles que diferencian a un triple A de un estudio exclusivo de Sony y de cualquier otro estudio de la industria, dice RetroGamer. Ya, pues por eso nos gustan, al menos por esto me gustan estos juegos, porque es que están hechos con un detalle, un cariño brutal. Y el día que esto me lo haga un juego de Nintendo, un juego de Microsoft, un juego de Sega, un juego de mi abuela en bicicleta, pues disfrutaré también esos juegos. Aquí estamos los que disfrutamos de... Es aquello de... No disfrutamos de videoconsolas, disfrutamos de videojuegos, ¿no? Jugamos a los videojuegos, pues... Iremos donde vaya, donde nos encontremos a cosas así. Las expresiones faciales de los perros de Last of Us 2 superan a muchos personajes de otros juegos. Eso es, si los trae otro así, los jugaremos ahí donde estén. Ya, ojalá todo el mundo pensáramos más o menos lo mismo, ¿no? No igual, porque si no sería muy aburrido. Bueno, se acaba de llegar. ¿Cuánto lleva? Nada, Farquaad, llevamos 22 minutos de curiosidades. 17, teniendo en cuenta que hemos estado 5 minutos de previa. Las expresiones faciales no tienen sentido. No, hasta en los perros no tienen sentido. Ni en los perros tienen sentido. Es tan real que da cosica y todo. Da cósmica. Te hemos entendido, Esther, te hemos entendido. No, no vamos a hacer mucho chiste porque es un momento triste. Fijaos que incluso las gotas que hay en pantalla. ¿Veis que en la pantalla hay unas gotas? Son las gotas de sangre. Es el salpicón que le da al jugador el videojuego de la sangre. De las babas y de la sangre de Alice. Y en la expresión aquí ha ido a peor. O sea, aquí en la expresión ha ido en plan de... Oh, aquí ya es... ¿Habéis visto cómo ha arqueado las cejas? Bueno, cómo ha cambiado. Ha acabado de realizar el cambio de expresión facial. O sea, que no es un cambio de un frame, sino que hay una transición. Porque cada vez que doy así, avanzamos un frame. Ha habido un cambio. ¡Pam! Y aquí ya... Alice ya... Ahora Eli va a proceder a la extracción de... la navaja. Con el correspondiente chorretón de sangre de la yugular del perro. Ha acabado de acabar. Correcto, Ramiro. Sí. Fijaos cómo aquí la sangre sale a borbotones ya. Fijaos cómo la sangre está sobre la superficie detrás de la oreja del perro. Cómo los pelos ya están llenos de sangre. O sea, es algo que no vamos a ver nunca. Porque desde este plano no se ve. Desde este plano no se ve. Pero está. Pero está. Pero está. Alsborg, joder, son píxeles, no me jodáis. Yo he sido el primero que he tenido un pastor alemán muy parecido a este y que durante el juego me acordé del pastor alemán de mi infancia y me cayó la lagrimita cuando, no cuando lo mataron, sino cuando se puso a jugar Abby con el pulpito ese en el día 2 tal, y dije, hostia puta, me habéis tocado la fibra, yo tuve un pastor alemán igual a este y tal. Pero gente, son putos píxeles, tampoco hagamos un drama. Mis gatos te están viendo con esa cara. Dice, Crown Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estabas, tío? ¿Cuánto tiempo? A ver lo que hace con las personas también. Eso es otra. Esa es otra. No me he puesto Rhinospray, perdonad, Momento. Alice, ¿quieres un poquito? ¿Quieres un...? Pete. Alice, ¿quieres un poquito de Rhinospray? Aquí. Va bien para respirar, aunque bueno, creo, hija mía, que como diría el retro... Hija mía, estás más cerca del payá que del pacá. Pues aquí estamos haciendo la curiosidad de Scrum, tío. Diego. Dieguito. Me gusta matar personas.
en Fallout me ponía la build de caníbal. Muy bien, Alsborg es David en la serie de HBO. Perfecto, ya tenemos a David para la serie de HBO. Avancemos un poquito, por favor. Fijaos, Fijaos el primer plano. La piel agrietada de la mano de Ellie. La huella dactilar de la mano de Ellie. Que, a ver, lógicamente no tiene esa calidad tremenda, ¿no? Y tal. No tiene esa definición tremenda, pero fijaos, parece la piel de una señora de 80 años. Porque Ellie realmente tiene 80 años, porque está envejecida, porque el remake. Porque patata. Vamos a ver cómo sigue esto. No me digáis que el perro no tiene cara de me estoy muriendo, qué penita me doy. Qué penita doy. No me digáis. Mirad estos ojos. ¡Mirad estos ojos! Decidme que no son ojos de tristeza. Son ojos de la vida se me va. Concretamente por la yugular. Mirad esos ojos. Llorad. Llorad todos. Hurgando en la herida. No, Ellie ha hurgado en la herida. Concretamente con una navaja. Ellie ha hurgado en la herida. Concretamente con una navaja. Vais a decir que estos ojos no son de... Se me va la... Más cerca. Os está mirando a Liz. No a la cara, os está mirando al corazón. Grábale las caras, yo en las caras. Os está mirando al corazón. Se está yendo. Despedíos de Alice. ¿Cómo? No, hombre, no puedo decir eso. Dice que cuando os despidáis, que dejáis una suscripción en el canal de Jonastic. Con esos ojos. Os tenéis que suscribir con esos ojos. ¿No os da penita? ¿No os da penita? Si os suscribís, la resucito. F por Alice, totalmente. Violines de fondo. ¿Queréis violines? Venga, ¿queréis violines? Si es que me provocáis. ¿Queréis violines? Venga, ¿dónde tengo los violines? Tengo los violines. Los violines los tengo aquí. Por favor, mirad a Liz. Se está yendo. Ellie le acaba de clavar el final de su vida. ¿Tendréis la sinvergonzonería de no poneros tristes? Mirad a Liz a los ojos. A Liz os dice adiós. Es un directo triste. Alice os está penetrando con la mirada. Reflexionad. Ellie acaba de clavar el final de su vida. Bien, sí, totalmente. Bueno, gente, después de haber provocado lloros intensos en todos vosotros, vamos a proseguir a ver. Me ha dolido más esta muerte que otras del juego. Capa, muy bien. Sí. Esto sigue. Con casi. Eso es, encima Ellie va y la remata. Es en plan de Ellie. No has tenido suficiente con rajarle el cuello a la yugular. No, que le meto el cuchillo en la tripa. Ellie, eres un poco hija de puta. Con perdón, de fruta, de Macedonia, de fruta, con... Ya lo sabéis. ¿Sabéis qué es eso? Mientras nosotros estamos tristes, viendo cómo Alice muere, Aku o Uka están cagando. Así que, perfecto, aquí cada uno con su tema. Ellie la remata. Los gatos caca, correcto. Sí, los gatos caca. Y encima, para acabarlo de rematar, dice: te he clavado en el cuello, te he clavado en la tripa y encima te pega un Esparta, this is Esparta. La imagen es brutal, La imagen es brutal. Ellie espatarrada, propulsando con la pierna derecha a Alice para enviarla lejos. Una Alice ya casi inerte. Pero es que pensabais que esto era triste. Pero es que lo triste viene ahora. Es que lo triste viene ahora.
Alice cae, se golpea contra esa mesa. Alice cae aquí. Y Alice mueve las patitas mientras se va. Y esto duele. Aquí Alice está yendo. Y fijaos cómo mueve las putas patitas. Y hace un... Ha hecho el último suspiro. ¡Qué hijos de puta! Con perdón. ¡Naughty! Mucho Naughty Dog, perro travieso, y mira qué habéis hecho. Pobre Alice, si hay algo que me costó mucho en la parte 2 fue andar matando a perros a diestra y siniestra. Ya, Colorful, tú o ellos. Tú o ellos. Y sigue moviendo las patitas. Hasta que su desangramiento es tal que acaba falleciendo. El charco sigue creciendo. Pero Alice ya no está. Parece que mueve la patita un poquito detrás, ¿eh? Alice ya no está. La sangre sigue fluyendo. Ya está. La animación de la sangre ya está. Alice ya no está. Alice ya no está. Se fue. Mirada vacía. Alice en el suelo. Por lo menos fue rápido. Por lo menos fue rápido. No hay más detalles que de los que ya hemos visto. Pero tremendo cómo hasta pusieron detalle en el momento en el que estaba traspasando, cómo movía las patitas y cómo hace ese último suspiro de... Ya está. Se acabó. Alice no está, Alice se fue. Y dejó todo este charco de sangre. La primera muerte de la jornada. La primera muerte de la jornada. Vamos a verlo ahora de forma fluida para que veáis la animación del perro corriendo y todo cómo se produce en tiempo real. Vamos a hacerlo así. Muy bien. Bueno, esto lo podemos ver después si queréis. Vamos a hacerlo así para que veamos la carrera entera. Stupid dog. Y ahora es, vamos a dejar que Alice mate a él. Pues es Alice haciéndose un bocadillo de Ellie. Pillándole el bocado en el cuello. Y pues yo creo que aquí Ellie no lo cuenta. Yo creo que ahí Ellie no lo cuenta. Fijaos cómo estaba animada la respiración agitada del perro, ¿eh? ¡Hostia, qué bueno, tú! Dale besitos a Lilu. Es de locos, ¿eh? No lo vais a ver, porque no quiero que lo veáis. Cuando llegue Alice aquí, fijaos en su caja torácica. Y veis cómo tenía la respiración de agitada. Atentos a... Agitado. Dejo de respirar. Y cuando deja de respirar veis cómo... Se encoge.
Ya está, inerte. Tremendo. Tremendo. Muy, muy cerdo. O sea, estas animaciones, estos detalles de Naughty Dog son muy, muy... Pero cerdo en el sentido de... Pero tremendo, tremendo. O sea, una cosa innecesaria. Esto sí que es innecesario. Esto sí que es innecesario. Es una cosa muy bárbara. Muy bárbara. Muy bárbara. No, no lo puedo definir de otra manera. No lo puedo definir de otra manera. Importante detallito. Ahora veo esto y veo el junte de Last of Us parte 1. Pero es que era del 2. El cadáver está aquí. No le vais a poder disparar. El cadáver no se puede disparar. Aquí el círculo del disparo es blanco. Aquí es gris. El cadáver no se puede disparar. No se puede alterar. Y la pregunta que me hago yo es... A Alice no se la toca, pero a Jerry le puedes hacer lo que te salga de los huevos. Le puedes matar y luego puedes quemar su cadáver, explotarlo. A Alice no se la toca. Ah, dispararle no. Dispararle no puedes. Supongo que si tiras un molotov, pues sí, que la quemas, evidentemente. No compares, que le den a Jerry. Si le tiráis un molotov, para que me voy a ganar la enemistad del chat entero. El cadáver se mantiene impoluto. A Alice no se la toca. A Alice no se la quema. Alice es intocable. Muy bien, después de matarla con dos cuchillazos, ¿no, Demin? Es aquello de... A buenas horas, mangas verdes. A buenas horas, mangas verdes. Si le dejamos una mina, explotará. Tiene física el perro aún. Claro, es que no puedo disparar la mina, claro. No puedo dispararla porque está encima del perro. A Alice no se la toca, ¿vale? Alice se queda así. Porque Alice tiene que ser encontrada así por Ellie, ay, por Abby, en el día 3. Se le mueve la pata, sí, debe tener física. Aún las patitas, ¿veis? Las patitas tienen física. Las patitas, la cola, la cabeza incluso. ¡Oy, oy, oy! Ellie, no le cojas la cabeza a Alice. ¿Qué le está cogiendo la cabeza al perro? Esto ya sí que es too much para mí, ¿eh? O sea, ¿qué estás haciendo con la cabeza de Alice? Deja a los muertos en paz. ¿Qué? ¿Lo quieres elevar? ¿Pero quieres dejar a Alice, pobrecita? Déjala en paz ya. Déjala en paz ya. ¿Lo habrán hecho para que no haya polémica animalista? Si no lo hacen con Jerry y lo hacen con Alice... No lo sé, pero no lo descarto, No lo sé, pero no lo descarto. A ver, después de matar a 300 perros en todo el juego, ya no les viene de aquí. A los otros perros los puedes hacer de todo. Yo creo que esto es más cuestión de canon. De este perro tiene que ser encontrado así cuando en el día 3 aparezca Abby. Punto, ya está. Ya está, eso es así. Hay cinemática, luego, claro, luego Abby se encuentra a Liz. Luego Abby se encuentra a Liz. Y tiene que estar con este charco, tiene que estar con esta, bueno, esta posición, la posición que la deja Ellie. Si fuera por un tema animalista, no dejaría de matar perros. Jerry no es canon.
Jerry es... Jerry. La vara de medir. La vara de medir de Naughty Dog. Vamos a hacer así, ¿no? La vara de medir de Naughty Dog. Ya. Bueno, Bear no es... No, el tema Sanz es que este perro lo ves con Abby. Punto, ya está. Este perro lo ves con Abby. Ya está. Este perro sale en el día 3 de Abby. Tiene que salir aquí, muerto así, con este charco. Punto pelota. Porque si no, inconsistencia. Porque si no, inconsistencia. Ya, faca, pero son dos juegos diferentes. Son dos juegos diferentes, no es una misma historia. Hay inconsistencia ahí por parte de Naughty Dog. Porque si tú ahora me dices que en el parte 1 tú a Jerry solo lo puedes matar de forma canon, dices, vale, han unido el final del 1 con el del 2. Pero es que tú en el final del 1 puedes matar a Jerry como te salga de las pelotas. Y una vez está muerto Jerry, puedes reventarle la cabeza, los brazos, las piernas, explotarlo, quemarlo, puedes hacerle de todo. No sabemos cómo morir en la serie Allsborg. No, preguntas tontas, respuestas idiotas. Si no lo sabemos, no lo preguntes. Es que claro, ¿morirá con lanzallamas? No, morirá con un abrazo de Joel. Un abrazo de oso. No se sabe. A ver. Avanzamos. Pasamos ya de Eli. De Liz, pobrecita. Que tenemos a Liz ya reventada por todos los lados. Avanzamos y vamos a parar a la habitación, el quirófano, entre comillas, en el que operan a Yara el día de ayer. God. Fuck happened here. Dice, Dios, ¿qué ha pasado aquí, no? A ver, espérate. Voy a poner subtítulos. ¿Qué coño ha pasado aquí, no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es los restos de la intervención que Mel le hace a Yara para amputarle el brazo. Vemos los guantes con los que Mel ha intervenido a Yara. Vemos el material quirúrgico. Vemos todas las gasas empapadas de sangre tras realizar esa amputación de Yara. Aquí vemos trocitos de Yara. E incluso busqué un día con la Curiosity Edition en este contenedor de residuos. Digo, a ver si está aquí el brazo de Yara. Pero no estaba. Pero esto es... hay brazo, mira, Allsborg. Esto es... son los restos. Y fijaos que Yara pierde el brazo izquierdo. Y cuando estaba tumbada... ¡Aku, coño, qué susto! Yara pierde el brazo izquierdo, ¿no? Ahora no me equivoco, ¿no? Que soy... Mel me desagrada y para mi desgracia su nombre es el diminutivo de uno de mis nombres. Pues mira, Colorful. Por donde amargan los pepinos. Ahí más o menos te ha tenido que tocar. Por lo tanto... ¡Ay! Tienes el hocico frío, desgraciado. Y ahora está tumbada así. La cabeza allí... No, al revés. Y ahora está tumbada... Ya lo he dicho bien. Está tumbada con la cabeza aquí. Con la cabeza aquí. Y por lo tanto pierde el brazo de la izquierda. Aquí en la primera partida, al ver esto, pensé que Abby era inmune también y que eran los restos de intentar extraer la vacuna. De ahí su venganza contra Joel. Yo pensé que esto había sido una tortura. Que habían torturado a alguien. No me fijé en el material de quirúrgico. Simplemente vi sangre. Sangre y tal. Y dije, ¿han torturado a alguien? Y creo que dije algo de tortura. Obviamente, después de lo que pasó, pues no juzgaba con corrección, ¿no? Queda claro que no juzgaba con corrección. Avanzamos. Amigo, ¿te pones bien o te largas, eh? Esto es un departamento más de la zona de... el... ya me saldrá. De la zona del acuario. Tyr, hola, ¿qué tal? Si avanzamos un poquito, vendremos a parar. Aquí es la primera puerta que vamos a ver y vamos a intentar abrir, pero... Nanai. Aquí al otro lado. ¡Oh, sorpresa! No hay nada.
Bueno, será el acceso directo a la zona donde el centro del... Claro, pero esperaos que no tengo activados los gráficos. Tengo que activar esto así. Vale, y ahora recargar. Y ahora no se romperán. Detrás de esta puerta está el acceso directo a la sala donde están Owen, Mel y Owen. Hay Owen, Mel y Mel. Hay dos Meles. O sea, mira, colorful. No tenías bastante con uno, tienes dos Mels. Mira, dos Mels. Una para ti y otra para quien más rabia te dé. Dos Mels. Mira, aquí tienes una Mel. Dile algo a Mel. Colorful, Mel te está mirando. Colorful, por favor, dedícale algo desde el chat. Mel para odiarlas. Dile algo. Si no le envías un mensaje directo a Mel, Colorful, yo lo siento, pero me voy a quedar aquí esperando a que tú me. Uncanny Valley Mel. Bueno. Bueno. ¿Qué Mel te gusta más? ¿La Mel sosa o la Mel discutiendo? Puede ser que aquí tenga esta mancha de la piel, este super lunar, lo tenga más grande que aquí. Sí, ¿no? Mel está embarazada. No me hagáis buscar dentro porque no se va a ver nada. Enfermos, taraos. Mira, está embarazada de una cesta de pan. Porque esto parece la típica panera. La típica panera de un restaurante, de un bar, donde ponen el pan, eso parece la panera. Está embarazada de una panera. Por si no lo sabías, Mel está embarazada. Sí, en serio. No lo hubiera dicho nunca. Bueno, pues mientras Eli está tal, la panera. Es una panera. Aquí faltan una servilleta de papel y trozos de pan. Y no me jodas que esto no es una panera. Vamos, de toda la puta vida de Dios. Mel está embarazada de una barra de pan. Venga, volvemos donde estábamos, por favor. Gracias, un abrazo. Estábamos aquí. Bueno, Eli, ¿dónde está Eli? Está agachada. Pues si no sabías, Eli es la protagonista de este juego. Gali, no. No tengo claro yo que eso sea así. No tengo claro que eso sea así. Lo primero que veis, nada más llegar aquí, es, coño, una puerta abierta. Me meto aquí. Una puerta abierta y luz. El juego es... El juego te está guiando. Sales aquí y en lugar de mirar para la derecha, lo primero que miras es, hostia, puerta y luz. Aquí hay vida. Y entras cagado. Y entras cagado. Entras cagadísimo. Te metes aquí. Y lo primero que haces es dirigirte al foco de luz. Y el foco de luz está aquí. Y lo primero que encuentras... Vayan preparando otra vez los... La camita de Alice. Con una mantita de pececitos. Que seguramente formaba parte de la tienda del acuario. Con una palangana de comida y bebida de Alice. Seca, sin comida, sin agua. Como su vida. Seca. Seca por fuera, seca por dentro. Parece que estemos hablando de pérdidas urinarias. Teposat, correcto, correcto, correcto. Lo primero que vemos es la zona donde dormía Alice, donde comía Alice. Pero es que además tenéis un saco de dormir, dos sacos de dormir, tres sacos de dormir, cuatro sacos de dormir y una manta, un edredón, lo que sea. O sea, aquí había cinco personas. Owen, Mel, Lev, Yara, Abby. Los cinco. Owen, Mel, Abby, Yev y Lev y Yara. El escenario te está diciendo cosas que tú estás mirando, pero no estás viendo. El escenario te está hablando
y tú no te enteras de una mierda. Porque el escenario te está hablando en un idioma que tú eres incapaz de comprender. Lo entenderás cuando juegues el día 3. Lo entenderás cuando juegues el día 3. ¿Cómo se puede leer los lomos de los libros? ¿Hay algo? Seguramente sean libros reciclados de otros momentos del juego. Por eso no los destacamos, ¿no? Porque son todos los mismos assets. Pasa que a ver si hay alguno que reconozca. Wanted History. Fíjate que siempre es Wanted History 1, 2, 3, 4. Wanted History. Guest of Font Memories. Hay varios. O sea, al fin y al cabo aquí pueden haber 4 libros diferentes. Y ninguno. Y ninguno. Excepto. Thieves of Dawn. Que este es el que. Mira, incluso aquí hay uno de Wanted History. Pero este podría ser el que colara como un libro más real. Lo demás es todo ficción de ficción. Ficción de ficción. Aquí no está el libro City of Thieves. No está el Quijote, que sí que está en otros momentos del videojuego. Son libros ficticios. Aquí incluso hay... Venga, va, tira para allá. Revistas ficticias. ¿Sally González? ¿Quién es Sally González? A ver, ¿estaremos descubriendo ahora mismo una revista marrana de Owen? Owen, ¿tienes revistas marranas? Ay, ¿cómo se enteró Mel? Ah, no, que no se ha muerto. ¿Quién es Sally González? ¿Podemos ver quién hay aquí detrás? Pues es un matojo de pelos. No tiene cara. Parece un caballo. Parece un caballo. Sally González es un caballo. ¿Estamos viendo nuevas IPs de Naughty Dog? ¡Sí! Una IP de la montaña. Es una IP de montañas. O sea, es un mountain manager. Eres Dios y tienes que gestionar una cordillera. Tienes que gestionar una cordillera y tienes que ser tú un poco el manager de las cordilleras. Sí, correcto. Pues llegamos aquí, que es el hogar de 5 personas que no sabemos que están ahí. Spoiler del juego de Kojima, correcto. Land Rover Simulator, correcto. Y si vamos aquí, vais a encontrar aún más spoilers de algo que no entendéis, pero que en un futuro cercano acabaréis entendiendo. Aquí las botas de Owen. Aquí las pinturas que Owen utiliza para pintar las paredes de la zona del acuario. Que dibuja Salt Lake. Pinta a Salt Lake City. Y estas son las pinturas que Owen utiliza. Esta es la decoración navideña que Owen y Mel tienen para su rinconcito arriba en la cafetería abandonada. Owen, Mel, la decoración navideña. Todo esto guardado en una caja porque ahora no están en Navidad. Tenéis aquí dentro ropa. Aquí dentro, más ropa. Y aquí arriba, el arco con las flechas y las dianas, que es el juego que vais a disfrutar cuando vaya Abby al acuario y se encuentre con Owen. Es dar por culo aquí detrás los gatos ahora. El juego os está hablando en un idioma que no entendéis ni está previsto que entendáis. Y aquí una bolsa. Una bolsa donde Ellie encuentra dentro de una bolsa con las letras WLF, Washington Liberation Front, Wolf. Dentro va a encontrar algo que le va a dar mucho sentido a todo lo que está pasando. La chapa de luciérnaga de Owen Moore. Ellie va a encontrar este objeto. Y acabará de atar pues los cabos que le quedarán sueltos, ¿no? Oh, there's a
Sois unos cuantos, 5 concretamente. Aquí está el detallito que no vamos a poder comprobar, pero que lo podéis hacer vosotros en vuestras casas. Si tú quieres coger esta chocolatina, esta comida preparada para recuperar vida, siempre al cogerla vais a lanzar este bote de cristal al suelo. Si lo hacéis, el cristal caerá al suelo, se romperá, y cuando vengáis con Abby el día 3 aquí, ese bote de cristal estará en el suelo, porque Ellie lo habrá lanzado, Ellie lo habrá roto. De la misma manera que este cristal está roto, porque es el que rompió Abby para poder acceder al acuario, porque la puerta estaba cerrada. Abby entró por aquí. ¿Veis? Reconocéis la zona, ¿no? Abby entra por aquí. Por aquí rompes el cristal, que ahora no está roto, pues porque no se ve en ningún momento. Sales a arriba y entras por aquí. Y esta es la puerta que conecta con esta habitación. Esta puerta nunca se abre, ni para lo bueno ni para lo malo. Ni con unos ni con otros. Pues Colorful, todo ese escenario está conectado. Y está muy bien conectado. Cogemos el colgante. Owen. Owen. Claro, ten en cuenta que a ver. Y aquí Ellie hace una anotación en el diario. Vamos a verla. Owen Moore. Simplemente apunta el nombre. Owen Moore y pone el dibujito de la chapa luciérnaga. A ver, es lo de menos. Abby entra aquí el día... Ya es día... 1. Entra aquí el día 1. Les suda tres pingos que la ventana esté rota y entre agua. Están ocupados con otras historias. Owen y Mel están ocupados con otras historias. ¿Cuántas horas de Crunchel se habrá llevado a hacerlo? Mauricio, si es una broma, no tiene gracia. Porque todos sabemos que estas cosas no son las que provocan el Crunch. Lo que provoca el Crunch es la mala gestación de los tiempos y de los trabajos. La mala producción. La mala capacidad de programar un tiempo de desarrollo de un videojuego. No es que este detalle ha provocado crunch. No, el crunch se provoca porque los trabajos de los departamentos se retrasan, se pisan, hay mala organización, hay un equipo de producción antes inexistente. Si es una broma no tiene gracia, porque estas bromas pueden hacer creer a la gente que, hostia, que este bol tenga sombra significa que han tenido que meter 20 horas de crunch. No va así el tema. No va así. Esto corresponde a diseño de niveles. Un diseño de niveles no se hace en la parte final del desarrollo. Se hace en la parte inicial. Por lo tanto, no. Esto no ha supuesto crunch. Crunch lo puede suponer que un juego salga 2000 por 1000 pulido. Eso sí. Es que un juego salga súper pulido y tenga cero bugs, pues a lo mejor sí que en los últimos 2 meses el equipo de QA le ha metido horas al juego, lo ha reventado para sacar todas las asperezas. Pero esto no es crunch. Esto no lo es. Y lo reconocemos, y cuando decimos hay crunch aquí lo decimos y lo denunciamos y es una puta mierda. Pero esto no es crunch. Que el diseño de niveles sea muy bueno no implica crunch. Lo sabes, pero el comentario que has hecho puedes dar a entender a gente que no lo sepa que es así. Por eso, joder, que hagamos bromas de cosas nimias, claro, pero joder, de la gente que se ha dejado horas de trabajo ahí para pulir historias, para pulir mierdas, porque Naughty Dog no tenía la cultura de vamos a tener un equipo de producción, vamos a hacer las cosas como un estudio de desarrollo top. Lo hacían mal antes y lo han pagado y lo seguirán pagando durante mucho tiempo, por mucho que el parte 1 haya sido hecho sin crunch, tal y como han reconocido los trabajadores.
¿Te causa gracia? A mí no me causa gracia. Dice, lo sé, Juan, lo sé, Joan, en mi trabajo también nos toca crunchear, es mala gestión de tiempo, lo sé, igual me causa gracia. No, es que el crunch, la explotación laboral, no hace gracia en ningún lado. Todos hemos hecho crunch en nuestros trabajos, evidentemente, pero gracia, precisamente gracia, no hace. Y Mauricio, te tengo todo el aprecio del mundo porque te conozco desde hace mucho tiempo y joder, eres un habitual de aquí y eres uno más de la casa. Pero coño, miramos cómo decimos las cosas. El crunch es explotación laboral. La explotación laboral, la mires por donde la mires, no hace gracia. La última fase de los desarrollos es puro crunch. El mismo Naughty Dog lo reconocía con el original, con el de Last of Us original, que estuvieron 5 últimas semanas de desarrollo que fueron brutales. Que fueron brutales. He oído ruido, no sé si era en mi casa o era en el juego. No sé si era en mi casa o era en el juego, ya no lo sé. Venga, va, avancemos. Pues lo dicho, que queráis o no queráis, si cogéis la chocolatina, que ahora no podemos cogerla porque estamos a tope de salud. Si la cogierais, se caería la... ¿Veis? Aquí, es que no se cae. Es que fijaos, no tiene la ley de las físicas que tienen los otros objetos del videojuego. Fijaos, podéis quitar todos los objetos de la mesa que tienen físicas, pero este no. ¿Por qué? Porque está programado para que se caiga y se rompa y se quede aquí cuando lo tocas. Cuando lo tocas. Alsborg es un pirómano. O sea, tírale cofia al molotov a todo. A todo. Exactamente, está scriptada para que si pillas la chocolatina se caiga. O sea, no es un elemento más del escenario. Esto está hecho expresamente así para que solo se caiga cuando la toques al coger la chocolatina. No puedo perder. A ver, pero ahora da igual, si hemos tirado hasta la chocolatina. Que ahora por mucho que quisiéramos, la chocolatina no está aquí. No está aquí. Proseguimos, va. Seguramente eso sea ropa de Owen o de Mel. Bueno, aquí hacen vida Owen y Mel. Aquí Owen ha hecho vida durante muchos meses, porque Owen desertó de los Luciérnaga. Ay, de los Luciérnaga, de los Lobo. Y Mel visitaba a Owen de higos a brevas. Las máquinas expendedoras de nada. Durante años. No, Sanz. Owen desertó de los Luciérnaga un poco antes del inicio de los hechos de The Last of Us Parte 2. Desertar absolutamente, ¿eh? Aquí Owen ha ido viniendo, ida y venida, pero la desertación, por llamarlo así, total, es poco antes del inicio de parte 2, que es cuando muere Dani y él ya se refugia aquí y no viene más. Pero él iba y venía. Ahora, cuidado. Ahora, antes de venir aquí, vamos a ver cómo era el diseño de niveles de este escenario. Este escenario lo vemos así ahora, ¿no? Lo vemos así, el resultado final, ¿no? Lo veríamos así, un poquito por aquí. Perfecto, ¿no? Lo veis cómo es el resultado final, ¿no? Fijaos cómo era el concepto, el arte, el artwork al respecto. Concretamente, el autor, la autora es Danar Woria. Este es el boceto inicial. Este es el boceto inicial de esta zona del escenario, del nivel. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Fijaos cómo la imagen es muy parecida a la versión final. Joder, ¿qué pasa con el zoom? Hoy, nada, pues sin zoom, a tomar por culo. Así se veía la entrada. Había una habitación que no podemos entrar porque en el juego está bloqueada. Pero se ve la mesa del centro, la cocina detrás, la nevera, las máquinas refrigerantes. Tenéis aquí los colchones donde se supone que dormían. Aquí está todo bastante más ordenado, pero la distribución es la misma. Pensad que esto, en lugar de ser una habitación con la puerta aquí, que es en la versión final del juego, la puerta estaba en el lateral. Se han cambiado. Veis que aquí en el videojuego la puerta está a la izquierda y la taquilla a la derecha. En el boceto, la taquilla estaba a la izquierda y la puerta a la derecha. Es el único cambio. Lo demás es todo igual. La falta de sombra por la luz en una de las patas de la mesa del frame del juego parece que está volando.
¿En el juego? Sí, claro, es que, a ver, en la pata de la mesa. Exacto. Sí, es aquello, da la sensación de que, a pesar de que aquí parece que impacta en el suelo, o sea, que impacta en el suelo, pero la ausencia de sombra da la sensación de que está volando. En parte 1, ni ausencia de sombra ni mierdas. En parte 1, muchos objetos están levitando. Y eso, por ejemplo, es ausencia de pulimiento de cosas del juego. Hay muchos objetos en el remake que están levitando. Ladrillos, máquinas, latas. Están a un palmo del suelo. O sea, que de por Dios. Eso se denomina Ambient Occlusion, para hacer que los bordes generen sombras. AO, el Ambient Occlusion. Gente, para los que no lo conozcáis, darle un buen follow a RetroGamer, porque es un tiparraco, es desarrollador de videojuegos. Él solo se está cascando un videojuego. Un videojuego rollo Dark Souls. Llevas un año Retro dándole duro. Y cada dos por tres va enseñando cómo va avanzando en su juego. Y el tío sabe. Tiene, por ejemplo, para que os hagáis una idea, él tiene ¿cómo se llama? El dev kit de una PlayStation 5, por ejemplo. Él tiene un dev kit de PlayStation 5 en su escritorio, aparte de una PlayStation 5 con un sticker de Joel, de The Last of Us. O sea que no le pasa ascos para nada de The Last of Us, si no, no estaría aquí. Así que echarle un buen ojo y veréis que el tío domina. Por eso ha ido haciendo estos apuntes de se denomina Ambient Occlusion, porque tal y cual, porque esto lo tiene que estar él mamando, pero vamos, una cosa bárbara. Pues lo dicho, que el escenario se empezó a ver así. Y que acabó siendo así. Bueno, hemos cambiado el ángulo de tal. Acabó siendo así. Luego tengo aquí un vídeo que pone ventana rota, Eli. ¿Qué es esto? Bueno, lo de la ventana, sí, nada. Bueno, está exactamente. Mira lo que te decía. La ventana rota en el día de Eli. Y esto es como la rompe Abby. Esto es día 1. Esto es día 1. Lo otro era día 3. Abby la rompió. Como me des la brasa por lo del cristal. Y Eli se la encontró. Lo del tarro, por ejemplo. Cuando coges la chocolatina, shit, está scriptado para que caiga. Y el comentario de Eli es shit. En plan, mierda. He hecho algo, mierda, he roto el tarro. Y cuando vas con Abby, el cristal está en el suelo. El tarro está roto en el suelo. Porque esto lo ha roto alguien. Lo ha roto Eli. Lo ha roto Eli. En cambio, si no cogéis la chocolatina. Oh, no se rompe el tarro. Y cuando va Abby, el tarro no está roto. El tarro está intacto, encima de la mesa. Detallitos. Detallitos. Por no decir detallazos. Por no decir detallazos. Nos damos cuenta nosotros que somos unos enfermos del juego. Pero eso está. Eso está. Luego tengo aquí un vídeo que pone, que no sé de qué es. Sonido de disparo botella de agua. Sabéis que nos hemos tirado mucho tiempo disparando a todas las superficies. El impacto de bala en el asfalto suena así, en la madera suena así, en la chapa de los coches suena así, en los cristales suena así, en los árboles suena así, en las alfombras suena así, en las sofás suena así. En las botellas de agua suena como impactaría en una botella de agua de este tamaño, de este calibre. Mm.
para que veáis. Avanzamos. Y atención, cuidado, porque vamos a avanzar poquito a poquito. Porque vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar el sonido, la música, perdón. Vamos a quitar la música. No hace falta. Vamos a quitar. Es que si quito los efectos, a lo mejor quito el tal. Y si disparas a los sacos, Joan, ¿qué sacos? Es que claro, como son cosas que hemos visto en otras entregas de las curiosidades, pues no lo volvemos a hacer. Pero es que esto lo hemos hecho en las curiosidades 16, 17, por el centro de Seattle. Nada, suena. No, suena más el disparo que la otra cosa. Porque a ver, ¿qué ruido quieres que haga en una, en un saco? Se produce el agujero y para de contar. Salen las plumas del sofá. Sale pluma. Sí. Se le ve la pluma. Al sofá se le ve la pluma. Y aquí, como no podía ser de otra manera, como es un sofá y la superficie es acolchada, todas las flechas sobreviven. Todas las flechas resisten el impacto porque quedan clavadas en una superficie que impiden que se rompan. Esas manchas que se dan alrededor de la luz que simulan el cristal sucio de la linterna se denomina cookie. Oh, más cookies no, retro. Más cookies no, que tenemos de las cookies ya del navegador hasta la polla. Era que nos pongan cookies aquí también. No, no quería saberlo. Si atravesas el sofá, ¿se ve el material? No. Lo que pasa que al impactar una bala en esta superficie, pues estará asociado que salten pues estas espumitas, ¿no? Causa efecto, ¿no? Pero no se ve nada. No se ve nada. La última escena. Rompe la taza azul. ¿Qué taza azul? Pero, a ver, ¿qué os habéis pensado? Que esto es el mercadillo, en plan, Joan, no te ha hecho Joan al otro. Pues la taza azul la rompo, pues claro, porque es de la Tofa parte 2. Si esto fuera, yo qué sé, Catacroker 77, pues a lo mejor la taza no se rompería, que a lo mejor sí, ¿eh? Pero aquí se rompe la taza. Porque esto es The Last of Us parte 2. ¿Cómo es posible que haya gente que odie un juego tan bien hecho? Bueno, Colorful. Para gustos culos. ¿Podemos dejar de romper cosas y avanzar? Gente, gracias. Un abrazo. Más que nada porque que si no, no llegamos a ver a Abby. Venga, procedamos a la avanzación del directo. Sí. ¿También queréis ver si hay algo en la papelera? Vamos a ver si hay algo en la papelera. Sí, vamos a ver si hay alguna papelera. Venga, no, no hay nada. Oh, devuelvan los gotis, Naughty Dog. Qué vergüenza, fuera. Venga, podemos seguir, ¿no? Sí. Venga. Avanzamos poquito a poquito, voy a subir el volumen a tope. Escucharse algo. Vamos a recargar el nivel. Debería escucharse algo. Ahora. Careless, maybe try using the... Miss, you fucked Duncan Dick. Why are you doing this? She doesn't want you there. She doesn't know what she wants. You don't get to decide that. Pero creo que hemos avanzado demasiado con él, ¿eh? Y hemos cortado los diálogos.
son diálogos inconexos, que no tienen nada que ver con nada de lo que está pasando, pero que están reproduciéndose de fondo para que te dé la sensación que están discutiendo, para que tú oigas un murmuro, y ese murmuro son frases inconexas. Vamos a reproducirlo desde aquí. The clock's telling you it's running out. Hear this, maybe try using the... Miss, you fuck Duncan there. ¿Ves? Son frases que ni se acaban. O sea, va a acabar la frase y no se acaba. ¿Por qué lo hacen esto? Claro, tú lo escuchas a 50 metros y lo único que ves es brrr, oyes dos personas discutir. Wow. How many times has Abby risked her life for you? No. Saw it. Hang on, I'll toss the rope. Cats, you only need... Come on, I'm on up. Come on up. En plan, venga, sube, vamos, no sé qué. Son frases inconexas. Okay. You gotta find it. Hang on, Hang on, aguántame esto. My scars. One more. Don't. I'm calling. Really to you, but no lines. Oh my god. What? I don't know. No, actually, you're not even watching. Fucking building? Fucking building? Here and we can being pregnant. Should I go find a cut into him? I'm gonna feel really guilty. Okay. You should be very happy we bore these kids ever. Sure. Fucking down. One advantage of waste. Yeah, it's this way. Being pregnant. Being pregnant, plan embarazada. It is not worth it. Is not worth it? ¿No merece la pena? ¿No merece la pena que estés embarazada? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, esa frase inconexa ha quedado un poco rara, ¿eh? Hostia, Owen es más hijo de puta de lo que pensaba, ¿eh? O sea, le dice a Mel que no merece la pena que esté embarazada. Que no vale la pena. Ojo, cuidado, qué cabronazo, ¿eh? Y ya está. Son frases que están puestas ahí para que, pues, los personajes murmuren. Mientras Ellie se acerca y Ellie oye, pues, que hay alguien y que va a encontrar, pues, a quien está buscando. Y cuando nos acerquemos, supongo que la Mel... Aquí ya se oye algo más. No quiere que estés ahí. No sabe lo que quiere. You don't get to decide that. Aquí este diálogo ya tiene sentido, porque hablan de, pues, de que Abby se haya ido, que ya no tiene que decidir, lo que sea. Y ahora ya, supongo que cuando apretemos triángulo, la Mel T-Pose, la que está en la pose T, la T-Pose, lo típico de cuando empiezan las motion captures, que se ponen así todos en plan, pam, para empezar la captura. ¿Se puede mirar cuánto escenario precargado de ese dato de personaje? Me interesa mucho esa curiosidad por cuestiones de gestión de memoria. Claro, aquí también hay una cuestión retro que juego con un truquito que es mantener los gráficos, pero claro, está todo esto. Está todo esto que esta parte de aquí fuera casi que, bueno, en este momento del juego no la vas a ver. O sea, todo esto no lo vas a ver. Está cargado hasta el Settle Needle, que está tomado por culo. Pero está todo esto que no sé en qué momento de ese mismo momento vamos a ver esto. No lo vamos a ver, evidentemente. Pero está cargado. Si nos alejamos mucho, pues es esto. Es esto que luego, pues, se difumina con la niebla de aquí, ¿no? Pero lo que es el interior... Claro, pero está en memoria, lo cual es muy importante para evitar freezes mientras avanzas por el juego. Muy optimizado, claro. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Todo lo que es el interior del... Esto es de hace un rato. Todo está cargado. Luego, por ejemplo, aquí hay partes que aquí habría un escenario nuevo, pero ese escenario, pues, no está cargado, evidentemente. Ahora el tema es, cuando volvemos aquí, volvemos con la iluminación, vamos a ver cuándo desaparece la Melty Pose. Supongo que cuando apretemos el triángulo. Exactamente. Cuando apretamos el triángulo y se abre la puerta, los personajes vuelven al punto o empiezan a hacer la animación, la cinemática, que el momento scripteado que estaba preparado, ¿no?
Y empiezan aquí ahora a discutir. Aquí ya os fijáis que todos los, tanto Owen como Mel, tienen todos los detalles porque ahora ya están, salen a escenario. Salen a escenario. Pasa que, por ejemplo, aquí como Ellie aún está abriendo la puerta, pues no se ve que Mel traspasa aquí un bidón gigante. Pero claro, tú eres aquí Ellie y no ves a Mel que traspasa un bidón gigante. Pero realmente lo está traspasando. Abby risked her life for you. She chose this. I'm not fucking going there. Then don't. Go back. Y ahí está Ellie, la vieja al visillo. Ojo, cuidado, ¿eh? La decepción de Mel de... Así que... Ella y no yo, ¿verdad? La mirada de Mel es penetrante. Y Owen, muy valiente, no es... Es incapaz de aguantarle la mirada. En el fondo, Owen tiene que saber que está actuando mal, coño. No me jodáis. No me jodáis. Que sí, que es el amor de tu vida, Abby, lo que tú quieras. Pero, tío, has dejado embarazada a Mel. A pechuga. A pechuga. A pechuga. Si no quieres apechugar con ella, con Mel, no apechugues con Mel. Pero tienes que apechugar con quien viene. A pechuga, cabrón. A pechuga, cabrón. Que como no pudiste con Abby, te bajo en la otra. Y ahora que la Abby puede, dices a la otra que le den por culo con regalo incluido. Yo es que veo en Owen un tipo... Uf, que, insisto, es humano. Se equivoca, comete errores. Actúa, pues, se deja llevar por lo sentimiento, por lo pasional. El corazón le gana al cerebro. Ese es el tema. Ese es el tema. Colorful. Mel tiene una cara rara. Vamos a empezar como con... ¿Sabéis de quién dicen que tiene la cara rara también? Se lo dicen a Bella Ramsey. Vamos a empezar con Bella Ramsey también. Vamos a empezar todos que si la cara rara, que si la cara rara. Por favor, por favor. Aquí Mel tiene una cara de... ¿Serás hijo de su... madre? La cara de estar atónita de Mel es top, ¿eh? Soy de las pocas que entiendo sus actos, pero no los comparto. No, claro, a ver, comprenderlo lo comprendemos, pero no lo compartimos. O sea, todos podemos llegar a comprender que, joder, hay momentos en que te tira más el corazón que la razón. Lo podemos entender, pero lo que no hacemos es compartirlo. Porque mira, que no puedes con Mel, pues mira, pues ya está, pues acabó lo que se daba, ¿no? Pero es que aquí hay algo que es tuyo. De San José no es, porque la Virgen era María. Pues eso que hay ahí dentro es tuyo. Eso que hay ahí dentro es tuyo. Es acojonante, ¿eh? Los pelos de las cejas, los pelos de las pestañas, es acojonante. Es acojonante. Los dientes, ¿eh? Mira los dientes. Mira los dientes. Es de locos. Que, por cierto, qué bien todas las dentaduras de la gente en ese mundo, ¿eh? O sea, no hay un diente torcido, no hay un diente, no hay una caries, todos los dientes son perfectos, ¿eh? Bocas modelos, tú. Bocas modelos. Momo. Mama. Y en el momento en el que estos discuten, surprise, que te den Owen. ¡Pam! De un disgusto a otro, Mel. Aquí Mel está a punto de romper a llorar, pero es que no le da tiempo. Es que Mel sale de una sorpresa y se mete en otra. Mel, los últimos minutos de la vida de Mel... Es aquello de, bueno, ¿puede ir algo peor, por favor? ¿Se puede caer la ballena gigante que hay en el techo y me mata ya? Porque, a ver, desde Owen que le dice pa' tu casa con el regalo. Y luego, ¡pum! La loca de Jackson. Pobre Mel. Los últimos minutos de la vida de Mel es aquello de... Mátame ya, camión. Mátame ya.
Claro, es que la pobre no sale de un susto y se mete en otro. Yo creo que con los dos sustos que se ha pegado, aquí con el disgusto y este con el susto, yo creo que aquí Mel ya aborta, de un aborto natural del susto que le pega a la pobre, ¿eh? O sea, por Dios. Aquí la iluminación cambia porque hay que ver a Ellie. En un plano a contraluz brutal. Manos arriba. ¿Dónde está Abby? Lo primero que pregunta Ellie, ¿dónde está Abby? Ellie va al acuario porque busca a Abby. El objetivo de Ellie es Abby. El objetivo de Ellie es Abby. No es Owen. No es Mel. ¿Qué es lo primero que pregunta Ellie cuando llega delante de estos dos? ¿Dónde está Abby? Porque el objetivo de Ellie, insistimos, es Abby. You're that girl from Jackson. Bien, Owen es un poco espabilado. Bueno, no pasa nada, Ellie la libra pronto de su sufrimiento y de Nora. No, el objetivo de Ellie no es Nora. El objetivo de Ellie, matar a Nora, no es su objetivo. Su objetivo es que Nora le diga dónde está Abby. Pero la otra, pues como no canta, pues... pam pam en el culo. Pero Ellie no va con el objetivo de matar a Nora. Ellie quiere información de Nora. Y Nora no se la ofrece. Y Ellie pues se hunde en la miseria, en el infierno de su viaje y tiene pues que hacer cosas desagradables. Decidme a dónde ha ido. Vuelve a decir. ¿Dónde está Abby? Decidme dónde ha ido. El objetivo es Abby. ¿Y no nos matarás? Pregúntame. Está cagadita la pobre. Normal, no me extrañaría nada. Si se lo dices, nos matará, dice Owen. Owen piensa lo que alguien militarizado podría llegar a pensar en ese momento, ¿no? Da igual que se lo digas o no, nos va a matar igual. Porque tiene las de ganar. Porque tiene un arma, nosotros no tenemos nada. Dos contra uno, mierda para nosotros. No tenéis por qué morir. Solo la busco a ella. Aquí Ellie te está diciendo, no quiero, no tengo por qué mataros. Solo quiero a Abby. Es ella la que me produjo ese gran dolor. Vosotros ayudasteis, pero solo busco a quien se cebó con Joel. Porque ella lo deja, es claramente escrito en los diarios. No, o lo, el diario o los comentarios con Abby, con Ellie, con Dina, joder. No tuvieron suficiente con matarlo, sino que quisieron torturarlo. Yo estoy convencido que la tortura es una reacción de Abby a la chulería de Joel de... haz lo que tengas que hacer, pero acabemos ya con esto, ¿sabes? Que Abby dijo, ah, que te pones chulo encima de que voy, pues te vas a cagar, pues te va a hacer sufrir. Y yo creo que lo que le duele más a Ellie es la tortura, el acto de matar a Joel, evidentemente. Pero Ellie no es tonta, Ellie sabe que Joel hizo muchas cosas, que hizo mucho para que alguien se cabreara algún día y lo matara. Pero lo que le jode a Ellie, en parte... es que no tuvieron suficiente con matarlo, sino que se ensañaron. Kiriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué no le dice que ya está embarazada, Tom Crucero? ¿Cómo reaccionarías tú en ese momento de tal? En el momento en el que te están apuntando con una pistola. No sabemos. Yo no sé cómo reaccionaría. ¡Mi gato me están esperando en casa! ¡No me mates que tengo a mi gato que se van a morir si no voy! No lo sé. Es aquello de... en ese momento de tensión, Mel sabe que está a un clic de morir. En ese momento solo quiere tranquilizar las cosas, responder lo que quiere ella y punto pelota. En ese momento seguramente está pensando en todo menos en el brazo. Él se despertaría y Owen se abalanzaría y pasaría casi lo mismo. ¿Cómo que vivir en ese mundo fuera posible no matar a nadie? ¿Por qué vos podés tener algo en contra de esa persona? Porque... pero ya, de escupirlo es demasiado. Vector. Bueno. Manny ya ha pagado por eso. Manny ya no está vivo en ese momento del juego.
Y hay que recordar que el escupitajo no fue idea ni de Neil Druckmann, ni de Hayley Gross, ni de nadie más que una pura improvisación de Alejandro Eda, el actor que interpretó a Manny. Es pura improvisación en el set de captura de movimientos. Lo reconoció Alejandro Eda en la entrevista con Lewis en The Last of Us. O sea, ese desprecio de Manny hacia Joel no es un desprecio de Neil Druckmann a Joel porque tal. No, fue un arranque de improvisación de Alejandro Eda, el actor de captura de movimiento que dio vida a Manny, movimiento y voz. Luego lo vio en el drama y dijo, hostia, me mola. Está guapo, lo metemos. Porque Manny tiene esa relación muy cercana con Abby. Porque Manny era un luciérnaga que estaba justamente a pocos metros del quirófano cuando encontraron el cadáver de Jerry. Y aparece Manny sin barba y sin tal en el día que Jerry muere, minutos después de que Joel abandonara el hospital. Y se ve a Owen al lado del cadáver de Jerry, a Owen acariciando, consolando a Abby, y el soldado que hay al lado es Manny. Y Abby y Manny conviven. Son los mejores amigos. Con Owen, esa amistad pues ya no es tan fuerte porque han tenido lo que han tenido y sus bases y sus venos, ¿no? Pero el amigo de Abby no es Owen, es Manny. El amigo. El que compartes experiencias, el que compartes cachondeo, compartes habitación, sin nada más que una amistad. El amigo de Abby es Manny, no es Owen. Owen es su pareja, su amor de la infancia. No es su amigo, amigo, amigo de amistad, de pura amistad. Ese es Manny. Y no sé por qué decía esto. Porque me meto en el... No, fue amigo, no, Asborg. Owen es el amor de la infancia, el amor, el primer amor de Abby. Owen, Mel y Abby han sido tres amigos que han crecido juntos desde pequeños. Y como todos en nuestros colegios, cuando hemos ido al colegio, siempre ha salido alguna parejita que se querían mucho y que se empezaron a salir juntos con 14 años y a lo mejor pasaron 20 y se casaron, tuvieron hijos y son la parejita de amigos que se conocían en el colegio que se acabaron enamorando y se acabaron casando. Pues estos son Manny, estos son Owen y Mel. Ay, joder, Owen y Abby. ¿Qué pasa? Que cuando Manny... Cuando, joder, con los nombres. ¿Qué pasa? Que cuando Owen quiere más, Abby no se lo da porque tiene lo suyo en la cabeza. Y ahí se va con la otra. Y ese trío amoroso, tela marinera. Tela marinera. Tela marinera. Prosigamos. Insistimos. Ellie solo busca a Abby. Bullshit. Owen no se la cree. Ellie tiembla. Ellie está en una situación de máxima tensión. Ellie no es Joel. Ellie está cayendo en la puta mierda. Joel, con 52 tacos, pues lo llevaba de puta madre porque llevaba muchos años viviendo así. Ellie lleva un mes sumida en la mierda. Y está en una situación límite. El viaje de Joel de 20 años, Ellie lo ha tenido que hacer en un mes. Ese viaje al infierno no es un viaje al infierno, es el Dragon Khan, es el huracán Cóndor, es una caída vertical. Y Ellie no lo sabe gestionar. Aún así, saca los trucos de su viejo Joel y va a hacer lo del mapa. Lo de tú, señálame dónde está y tú, sin ver dónde me ha puesto, más vale que coincida porque si no... Ese truco lo enseña Joel, se lo enseña Joel a Ellie en su momento. En su momento. En su momento, se supone que entre los años de sustancia en Jackson, ¿no? Come here. Fucking get over here. Ellie interactúa con Mel. Porque ve que con Owen, pues, es más receloso.
point to where she is on this map. And then you. Fijaos cómo le tiembla la mano, ¿eh? Es un temblor ligero. Se aprecia más su nervio y su tensión en la cara que no en otra cosa, ¿no? Pero en la voz, sobre todo, en la voz. It better fucking match up. Es el truqui de Joel. Mel acepta el trato. Vale. Mel ahora mismo está dolida con Abby. Porque Abby le ha jodido su vida. Abby le ha jodido su marido. Le ha jodido el padre de su hijo. Había vuelto. Después de darle calabazas Abby a Owen, Abby vuelve. Y jode lo que Mel ha ido trabajando durante los últimos años. Y jode el proyecto de su vida. Su proyecto de vida, mejor dicho. Y Mel está dolida con Abby. En el día 2 o principio del 3 de Abby, aquí ha pasado pocas horas desde que Mel le canta a las 40 a Abby y le dice: eres una cabrona. Si quieres lo mejor para estos niños, aléjate de ellos. Eres una cabrona. Aquí Mel no quiere saber nada de Abby. Y aquí Mel la va a traicionar. Le va a decir dónde está Abby. Pero el cariñito de detrás salta. ¿Qué haces? Claro, está en la isla de los Scars. Probablemente ya esté muerta porque se ha metido en la boca del lobo. No de los lobos, sino de los Scars. Stop. Owen, a lo tonto, se acerca. Para intentar persuadir a Mel, bueno, también Owen no es tonto. Se intenta acercar para reducir distancias y ganar probabilidades de salvar este matchball. Se acerca demasiado, Ellie lo sabe. Atrás, joder. Fuck up. La tensión es máxima. La tensión es máxima. Aquí las probabilidades de darle la vuelta a la tortilla son mayores. Ellie tiene dos ojos, pero solo puede centrar la mirada en uno de ellos. En cambio, aquí hay cuatro manos. Mel parece que no quiere hacer nada. Cuando Ellie vuelve a mirar a Mel para decirle que señale el mapa, y cuando Ellie vuelve a centrar su única mirada en uno de los dos objetivos, point where she is. Owen se lo piensa. Y decide entrar en acción. Porque Owen es un militar. Owen ha sido entrenado para estos momentos. Y poquito a poquito se ha ido acercando hasta que ha visto la grieta. Y ahí ha visto la grieta. Cuando Ellie apunta a Mel, no apunta a Owen y no mira a Owen. Y el primer objetivo es quitarle la pistola del objetivo de Mel. Fijaos cómo lo que hace Owen es agarrar la pistola. El principal problema, el principal arma es la pistola. No es inmovilizar a Ellie. Porque inmovilizar a Ellie, por cuestiones físicas, podría hacerlo hasta Mel incluso. Pero aquí el tema es el arma. Pero le sale mal la jugada. Porque Ellie es so good. Le intenta arrancar el arma de las manos. Ellie no la suelta. Y rápidamente Ellie le suelta un derechazo. En este caso un zurdazo. Que lo deja lelo.
lo deja medio tonta. Bueno, la cara lo dice todo. La cara es de me voy, hasta luego, hasta luego, mira, me estoy yendo, hasta luego, me voy, me voy, me voy. Me ha salido mal la jugada y me he equivocado. Adiós, buenas tardes, recuerdos a casa. Recuerdos a casa, me voy. Dile adiós a esta campanita sana, porque me van a agujerear todo el pijama. Owen suelta la pistola. Ellie se zafa de él. Y lo primero que hace Ellie es apuntar con la pistola hacia el abdomen de Owen. Uno. Con uno ha tenido más que suficiente. Ellie lo logra. No es que lo logre, es la cara de loca de Ellie. No es que lo logre, es que lo ha provocado Owen. Lo ha provocado Owen. Ellie no quería matar a Owen. Es Owen quien se ha balanzado encima de ella. Y ha provocado lo que ha provocado. En ese momento era, o matas, o te matan. O tú, o yo. Obviamente, fuiste tú. Obviamente, fuiste tú. Mel se teme lo peor. Evidentemente. Reacciona con cara de circunstancia. Se cayó. Capa, chao. La próxima vez te lo piensas. ¿Vale, hermoso? Es alucinante cómo está todo el trabajo de postproducción de motion capture hecho para toda la cinemática, independientemente de luego de cómo decía el director, serán los tiros de cámara. Ellie se zafa de Owen. Mel reacciona. ¡Owen! Y Mel ya está con su cuchillico preparada para aprovechar el factor ventaja de estar Ellie desprotegida por la espalda para proceder a la clavación. Pero Ellie es rápida, la hija de puta. Ellie es muy rápida. Con la mano izquierda para el impacto de Mel. Con la derecha tiene la intención de apuntar y disparar, pero Mel también reacciona rápido. O sea, es que esto es un duelo de titanas, ¿eh? Es un duelo de titanas. Mel coge el arma. Fijaos, ¿eh? Ellie, las dos se van a atacar con el brazo derecho. Pero las dos se paran con el brazo izquierdo. Incluso Mel es capaz de quitarle de las manos la pistola a Ellie. Algo que Owen no había logrado. Pero Mel lo logra. Mel le zafa a Ellie la pistola de las manos. Y Ellie se queda con las manos descubiertas en un tête-à-tête con Mel. Una Mel que ahora parte con la ventaja porque tiene un cuchillo. Empieza la pelea por dominar el cuchillo. Empieza el baile. Mientras el otro está ahí Viendo las estrellas pasar, ¿eh? Viendo las estrellas pasar en una noche de calma. Viendo las noches pasar en una tensa estampa. Aquí veis perfectamente a Owen ya un poco levitando. Owen está en modo tortuga. Está en modo tortuga boca arriba, correcto. Está en modo tortuga boca arriba. O está en modo escarabajo. Está en modo escarabajo. Si estas dos siguen con el baile. Hasta que, fijaos que parece que lleva la voz cantante Mel. Ellie cede. Acaba comiendo mesa. Correcto, dice Owen, ya está fuera de tiro de cámara y no es relevante para la escena ahora mismo. Por eso tiene. No.
Aquí no tiene baja calidad el modelo, pero podría tenerlo perfectamente. Y fuera de iluminación, o sea que en este aquí no, no pinta nada. Ahora los focos aquí. Y está algo iluminado Owen porque aparece de fondo. Porque si no, ni eso. Joder, qué mente retorcida tenéis los de LATAM. Ayer me dijisteis igual, comiendo mesa que suena muy mal. Bueno, pues aquí no suena tan mal. Aquí es comer almohada o comer colchón o comer lo que sea, pero comiendo mesa, por Dios. En el LATAM que tenéis un concepto de comer mesa un poco más sucio del que tenemos aquí, cosas del idioma. Aquí es cuando llega el momento de cuadrado, 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 cuadrado. Pues colorful, connotación sexual. O sea, comer almohada queda peor, dice Mauricio. Bueno, aquí cada uno que coma lo que le salga de las pelotas. Soy de LATAM, pero nunca he escuchado eso de comer mesa. Bueno, pues, a ver. Cuando tienes un armario empotrado, pero sin un armario, básicamente. Básicamente. ¿Se ha entendido lo del armario empotrado pero sin armario? Pues eso, pues en lugar de con un armario, con una mesa. Venga, fantástico, espectacular. Vale. Te falta barrio, dice DR Morales. Exacto. Dios mío, LOL, comer almohada, claro que lo he escuchado, dice Colorful. Vale. Venga, va. Aquí llega el momento. Es que si no, va a desvariar el directo de las curiosidades. Y más que las curiosidades, vamos a hablar de las pecosidades, de los pecados de capitales. Empieza el momento machacar cuadrado. Estas imágenes creo que las vimos en, y no como leak, sino como evento promocional, o sea, como imágenes promocionales del juego. Fijaos las caras de ambas. Eli está a nada de morir. Eli está a nada de morir. Aquí parece que tiene la partida ganada Mel. Porque Abby, ay, joder, con los nombres, me cago en 10. Eli tiene una mano y un poquito más, pero es que Mel lo hace perfecto. Mel con una mano aguanta el cuchillo y con la otra empuja la mano del cuchillo. A ver, nos centramos un poquito en el chat. ¿Queréis dejar pasar las almohadas, las mesas y los pepes en vinagre? Gracias, buenas tardes. Lo hace perfecto. Y aquí es el momento de reacción en el que... Es que claro, al final tiene que venir el profesor con la regla, ¿eh? Evi, sí. Evi, que es la mezcla de Eli y de Abby. Bueno, perfecto, fantástico, espectacular. Eli es capaz de darle la vuelta a la tortilla, mientras el otro sigue... Aquí sí que Owen no sale en pantalla, y no hay ni iluminación, ni nada, la calidad pues es menor, o sea, Owen aquí... Está pues porque está cargado ya y no hay que fastidiarlo, ¿no? No hay que quitarlo porque sería más trabajo seguramente. Aquí Owen Mel le da la vuelta a la situación. Ah, que no he apretado cuadrado, perdón, hemos matado a Eli. No he apretado cuadrado. Tenía que haber apretado cuadrado, bueno pues. Eli se va a Cuenca, muy bien, fantástico. Y aquí se acaba el juego. No hay más curiosidades, gente. Se ha muerto Eli, permadead. No hay más curiosidades de The Last of Us Parte 2. Espero que os haya gustado este camino de 2 años. Se han acabado las curiosidades. Permadead de las curiosidades. Lo siento, es lo que hay. Exactamente. ¿No? Nos vamos con Joel. Aquí en The Last of Us Parte 2 nos vamos con Joel. No nos vamos con Sara, nos vamos con Joel. Muy bien, muy bien. Ojalá. Pero a ver, Mel, ¿quieres dejar de matar a Eli, por favor? Dios, es que qué gusto le tienes, ¿eh? Sí, gracias por... ¿Qué cojones? ¿Ah, estamos aquí? Está juguetón el juego hoy, ¿eh? Está juguetón. Y así Mel tuvo a su bebé y salvó muchas vidas siendo médico, correcto. Tuvo su bebé, aprovechó que Eli había muerto para sacarle el bicho, creó la vacuna y los lobos fueron los nuevos dominadores mundiales. La nueva orden mundial fue Washington Liberation World. Es W-L-W.
sería Will, y serían los son los dominadores del mundo absoluto en el 2039, porque los ya tendrían la vacuna repartida por todo el mundo, y los pues entonces todo perfecto. Los sin la O, los los nuevos dominadores del mundo. Están los Illuminati y luego los ya está, es lo que tiene. Es lo que tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hemos inventado un nuevo lore de The Last of Us. A tomar por culo multijugador standalone, parte 3 y... vamos. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué falta le hace parte 2 a una versión nativa de Play 5, eh? ¿Qué falta hace? Los tiempos de carga, papá. Los tiempos de carga, papá. ¿Qué falta le hace una versión nativa de Play 5 al juego, eh? Madre mía. Madre mía, cómo está la vida. Borja, gracias, tío, por esas 17 meses. La madre que te parió. La madre que te parió. Venga. Eli, ¿qué tal? Aquí, esta mira. Esto quería pillar yo. La mirada de Eli de... ¡Hostia! Que me está ganando la partida la hija puta. Esta mirada de... ¡Hostia! Que va a ser pupa esto, ¿eh? Esto va a ser pupa. Pero aquí Eli hace fuerzas, como cuando uno va mal al baño. Hace fuerzas, tira para atrás. Y logra, en un movimiento, desviar la cuchilla para que Mel empuje, pero empuje hacia la mesa. Ella se aparta. Y entonces vuelve a darle la vuelta a la tortilla. Le agarra el cuchillo a Mel. Es capaz de tirar a Mel hacia atrás. La tira, pierde el equilibrio Mel. Pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio, cae al suelo. Y en la caída del suelo, Mel suelta el cuchillo. Y se vino. Este momento de... ¡Shit! Esto ya no lo cuento. Porque el cuchillo queda... introducido, clavado hasta el... casi casi perforar el otro lado del cuello. Sí, esto sería un double kill. Esto sería un double kill. Rápidamente la sangre brota de la boca de Mel. Porque es que el cuchillo... vamos. Es imposible sobrevivir a eso. Es imposible. En ese mundo y en cualquiera. La rápida reacción de la cara de Ellie es... mierda, que he hecho. Pero aquí aún puede decir aquello de me ha obligado. Rápidamente Mel... traspasa. Se pone la mano aquí en plan... oh, pero ya está. No hay más. Mel sale de pantalla. Eli rápidamente ha dominado la situación, pero rápidamente va por la pistola. Rápidamente va por la pistola. No sabe si está muerta o no del todo. A ver, amiga, si le has clavado el cuchillo en la yugular, digo yo que no creo que se levante mucho. No creo que se levante mucho. El otro sigue... Eli oye a Owen. Aquí Owen no sale en pantalla, por eso está apagado. Ahora la iluminación llega porque Owen vuelve a aparecer en pantalla. Y al salir en pantalla, Owen intenta, sin ver lo que ha pasado, porque Owen ya está más para allá que para acá, Owen intenta decirle algo a Eli. Dime dónde está Eli. Y dice... El texto dice imperceptible. Pero los labios dicen... embarazada. Embarazada. O embarazada. Pregnant. Le estaba diciendo a Ellie, está embarazada.
Y Ellie lo entiende. Es bastante perceptible, dice Colorful. Por la boca y por el audio, sí. En inglés, sí. Pero en español es... Está... En lugar de decir está... Está embaraz. Embaraz. Solo con que dijera... Embaraz. Embaraz. Ya lo hubieras pillado. Pero el equipo de traducción... Estuvo flojo ahí. Como dice Mauricio, los subs estuvieron flojos. Ahí el equipo de traducción... Steph, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Aquí el equipo de traducción estuvo flojo. Porque el equipo de traducción no pilló una mierda. El equipo de traducción no pilló una mierda. Dime dónde está... ¿Está? ¿Dónde coño está? Aquí no se dice nada. ¿Aquí entendéis vosotros algo? Porque aquí no se entiende nada. No se entiende nada. En cambio en inglés. Where Abby is. Dice, she is. Fuck is she? Pregnant. En inglés se entiende perfectamente. Y en español es... En español dime es... Dime dónde está Abby. ¿Está? ¿Dónde coño está? Y si escucháis la versión original, os dais cuenta que Ellie entiende a Owen. Ellie ha entendido perfectamente que Owen le estaba diciendo, está embarazada. La reacción es, no he oído de lo que he oído. Abre los ojos en plan, no. Rápidamente busca la silueta de Mel. Su respiración se entrecorta en plan, no puede ser. No, lo he entendido bien. No está embarazada. No. No, por favor, no. Y por eso rápidamente Ellie va a mirar la tripa de Mel. Y en ese momento Ellie se quiere puto morir. En ese momento empieza a sonar el ruido de estrés postraumático. Empieza a sonar ese ruido de trauma. Ese ruido, esa tetera de fondo. Ese ruido es estrés postraumático de Ellie. Ese ruido es trauma de Ellie. Lo veréis dentro de un montón de tiempo en la granja. Ese ruido es está asociado al momento en el que Ellie entra en un estado que dices... Explota. Joder, le falta el aire. Se le revuelve todo. Sí, ha matado un montón de gente. Sí, ha destrozado a perros, a personas, a hombres, a mujeres. Sí. Pero esto es diferente. Oh my God, joder. Está a punto de sacar la cena, la comida y su primer desayuno en Jackson. Está a punto de explotar. Y en ese momento aparece Tommy. Y se dice que el Ellie que oye de fondo
que se ve que lo pronuncia Tommy, se dice que el Eli que se oye de fondo no es la voz de Jeffrey Pierce, sino que es la voz de Troy Baker, porque Eli en ese trauma escucha a Joel y no a Tommy. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que ese Eli que se oye es el de Joel o es el de Jeffrey Pierce? Yo tengo claro que es el de Joel, el de Troy Baker. Lo tengo bastante clarinete. Voy a hacer la pregunta en el chat. ¿Joel o Tommy? Voz de Joel. Voz de Tommy. Y mientras votáis, voy a ir a buscar el momento que me recordó a esto. Dice, está claro que ese ruido, dice Retro Gamer, penetrante de fondo, es para hacer que en ese momento los sentidos de Ellie se han descontrolado, para hacer ver que en ese sentido, en ese momento los sentidos de Ellie se han descontrolado. Y está imaginando más que centrada en la realidad, como pidiendo ayuda. Este momento me recordó a esto. Eli. 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 ¿Me has oído? Pero esto en español. Si vamos a buscar la versión en inglés, a mí me suena mucho a esto. Vamos a buscar la versión original, ¿eh? Vamos a buscar la versión en inglés. Que la tengo... tengo aquí. Ellie. Esta es mucho más, exagerada. Me sonaba más al español. Esto es mucho más exagerada. Y aquí está mal grabado el audio porque no se oye lo que se tiene que oír. Pero es ese momento, es el mismo recurso, es el mismo... Eli aquí está ida, aunque no tan dramáticamente, pero aquí está ida porque, joder, acaba de revivir el trauma de David. Lo que es aquel trauma para Eli. Lo ha revivido al ver el ciervo en la pared, que le recuerda al ciervo de tal... Es el trauma de David. Este es el trauma de David. Y este es el trauma de Joel. Y yo pondré la mano en el fuego que lo que se oye es Joel. Yo pondré la mano en el fuego que es Joel. No lo leíamos, Glofer, no te voy a engañar, tío. Era mucho texto y no me daba tiempo, no tenía tiempo. Últimamente tengo muy poco tiempo para ponerme a leer cosas y tal. Y lo vi y dije, me lo leo más adelante. Y lo vería hace 2 semanas. Imagínate, me han pasado las semanas y no lo he visto, tío. Ya me perdonarás. Ya me perdonarás, pero es que llevo un par de semanas que de locos. Cuando tienes episodios de trauma se queda así. Sí, Esther. Sí. Esta parte también tiene un estrés postraumático. Sí, colorful. ¿Qué pasó? Nada. Es que ahora cada vez que publica algo HBO me llega un tweet. Y estoy pendiente a ver si salta algo, que no tiene por qué saltar nada, pero... Antes de pasar página... Estamos ya en la última hora de las curiosidades de hoy, teóricamente. Vamos a ver bocetos originales del personaje de Owen, de Mel, perdonad. Estoy yo con los nombres hoy. Este es uno de los bocetos originales de Alexandria Neonakis, de la Mel que vemos en el acuario, en este momento. Una Mel que va con una chaqueta, con una chaqueta de estas impermeables, con un impermeable, que se le ve con... Chaqueta abierta, chaqueta cerrada. Se le ve el bombo, no se le ve el bombo. Esta chaqueta en la versión final se acabó descartando.
se acabó descartando. Estas son otras opciones de Mel. Estas son otras opciones de Mel. Otros vestidos, otras ropas que Mel podría haber llevado para entonces. Opciones varias. Tengo las gafas llenas de pelos de los gatos. Tócate. Tengo las gafas llenas de pelos. Tefo, puedes decir lo mismo pero sin mayúsculas, amigo, que nos vas a dejar sordos visualmente. Pero gracias. Dice nada, absolutamente nada mejor que un viernes haciendo los deberes con el directo de Jonathy de fondo. ¡Gracias! Pero no hagas el champis, Tefo. Me lo puedes decir igual y te querré igual o más si me lo dices en minúsculas. Perdón, madre mía, estoy lleno de pelos de gato. Lo del juego del... Lo del mapa, el truquito del mapa de Joel y de Ellie, de Ellie con Owen y con Mel, por si no lo recordabais, lo hemos comentado por encima, pero por si no lo recordabais, viene de aquí. Hola. Vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Señálalo. Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. Pasa que Joel jugaba al nivel avanzado, en plan, me da igual lo que diga tu colega porque te voy a reventar. Y el tema del sonido de estrés postraumático. Este es el del acuario. Este es el momento de Ellie en el acuario. Este es en el chalet. Con la muerte de Joel. Esa tetera de fondo. Ese ruido estridente, sordo. Es el mismo. Y fijaos que el sonido es como... Es un ruido ensordecedor. Te quita el sentido del oído. Se oye el... Que es teóricamente es el latido del corazón de Ellie. Es un sonido que te paraliza, te molesta. Es abrumador, es angustioso. Es abrumador, es angustioso. Son buenos adjetivos. Hasta que aquí Jordan le pone final con una patada en la boca y la deja inconsciente. Con él inconsciente se acaba el ruido, porque ese es el trauma de Ellie. Y esto es en la granja. Matetera. El mismo ruido ensordecedor. La angustia de Ellie de... Lo que ella seguramente sufrió, que es aquello de mataron a mi puto padre delante mío, no pude hacer nada. Y eso es la metáfora de escuchar a Joel, que Joel te pida ayuda y tú estar delante de una puerta y no poder abrirla. Esa es la metáfora de... Estás ahí, estás sufriendo, te están matando y no puedo hacer nada. Y eso es lo que se llevó ella porque lo mataron delante de ella. Y no pudo hacer nada. Y eso tiene que ser... Te tiene que generar una podredumbre por dentro. Acojonante. Acojonante. Y este es el sonido de la muerte, post-muerte de David. No pasa nada. Soy yo. Mira. Soy yo. Ha intentado. Ay, niña.
No pasa nada. Es de otro... Ahora lo escucharemos. Es otro tono, es otro rollo, pero... podríamos decir que es de la familia. Tiene que acabar la cinemática. ¿Veis ese Joel en lo lejos? No es tan abrumador ese sonido ensordecedor, pero ahí Ellie está ensordecida. Está en sus recuerdos. Ellie. Y cuando... Ellie. Y ahí se acaba. Y ahí se acaba. El está ausente. Está como en su mundo. Está ensordecida en su mundo. El de parte 1 lo tengo pues en YouTube, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Esto tiene que estar en la guía. Esto tiene que estar aquí. Eli, ¿me has oído? Es más o menos es el mismo ruido ensordecedor, pero en otro nivel. En otro nivel porque es otro rollo. Es otro puto rollo. Otro puto rollo. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Dónde nos hemos quedado? Este momento de Ellie lamentándose de la muerte. Por cierto, Mel ha perdido los brazos, ¿eh? Mel ha perdido la vida, los brazos y la chaqueta. Y la chaqueta. Mel bajo mínimos. Este momento en el que aparece Tommy. Y por aquí tiene que estar Jesse. Ahí está. Jesse está empaquetado. Aquí lo desempaquetará. El desempaquetador que lo desempaquete, pues desempaquetado será. Aquí está Jesse que aparecerá ahora. Pero este momento, llegando Tommy y Jesse de fondo, con Ellie medio trauma, con los cadáveres delante, en artwork, en boceto, agarraos porque este boceto de arte es muy realista y muy, como decimos en catalán, culpido, muy gol... ¡Pam! Que te toca. Es este. Un proyecto de Ellie poniéndose las manos en la cabeza con Tommy y Jesse detrás y los cadáveres de Owen y tal delante. No se ve a Ellie, parecen personas reales. Pero esto no es ni Abby, ni Lev, ni Yara cuando se encuentran a estos. Eso no es. Es otra cosa. Es Ellie, Jesse, Tommy y Owen y Bell. Claro, Anika, es lo que estaba diciendo. Que no se ve al personaje, pero se puede intuir. Porque esta es una figura femenina y estas son dos masculinas. Este es otro dibujo. Juraría, aunque no está firmado, que de Alexandria Neonakis. Esther podría, creo, que dar el visto bueno. Que fueran de Alexandria Neonakis. Porque es el estilo de algunos de sus dibujos. Gracias, Anika. Nos dice que es Ellie. Gracias, Anika. No lo sabíamos. Y está aquí abajo. Ese es Mel. Es Mel. ¿O es Abby? ¿Confirmáis la información de Anika, por favor? Anika dice que es Ellie. ¿Confirmamos? ¿Sí? Exclamación sí en el chat. Si confirmamos que es Ellie. Gracias. Un abrazo.
Aquilicua. Y juraría es de Alexander Anaki. Es Sara. Bien, Asborg. Nos has jodido el tal. Exclamación, sí, muy bien, Steph. Muy bien, Steph. Gracias. Gracias, Camila, Steph. Muy bien, muy bien. Traes al trapo, ¿eh? Es Ana, sí, es Ana. Claro, toda mujer que no se puede identificar en The Last of Us tiene que ser Ana. Exclamación, es Buckley. Que no saben escribir Buckley, Mauricio. Buckley se escribe así, amigo. Buckley, por favor, ¿eh? Barclays es el Barclays. Sí, también. Chao, chao, hasta otro ratito. Grande, Ergin, gracias por pasarte, tío. Otro boceto de Cristian Llana. Que no sé por qué lo tengo aquí. Ah, porque esto viene más adelante. Esto viene ahora. Prosigamos. Tommy mirando en plan, ¿qué coño has hecho? ¿Te has cargado una tía embarazada? Tommy está flipando. La cara de Ellie. Por favor, la cara de Ellie. La cara de Ellie. Por favor. Está descompuesta. Está que no está. Descomposición facial. Esto es descomposición facial. Está luego la descomposición intestinal y la descomposición fecal y esto es descomposición facial. Esto es descomposición facial. No puede estar más hundida en la shit aquí, Eli. No puede estar más hundida en la shit. Tommy, que pensaba que Joel era violento, ahora ve que Eli ha perdido la razón. Sí. La cara... Tommy está mirando a Mel. Está mirando en plan... ¿eso es una mujer embarazada? ¿Qué ha pasado? Y lo primero que dice Eli es... Lo siento. Está en la puta mierda, pero es... Estas dos palabras... Dan a entender que debajo de toda esta podedumbre, todo este infierno de descenso en el que está Ellie, este I'm sorry, aún queda algo de Ellie. Aún queda algo de esa Ellie que todos nos enamoró, a quien todos nos enamoró del primer juego. Ese I'm sorry, ella no quería esto. Nuestra Ellie, como dice Esther, está ahí debajo de esa capa gigantesca de sangre, de muerte, de podredumbre. I'm sorry. Está en un coche sin frenos. Y es consciente de que está en un coche sin frenos. Y llega, ¿eh? Ese I'm sorry... Es que encima llega con el doblaje original, es que qué papelón de Ashley Johnson. Todo el mundo se comió y todos nos comimos a Laura Bailey por ese papelazo de Abby. Pero qué vida le da Ashley Johnson a Ellie, qué vida. It's all right. Tommy lo primero que hace es... No pasa nada. Tira. Sigue siendo mi niña. Come on, let's go. Tommy acude al rescate. No está Joel, pero está Tommy. La mirada de Ellie es de... No quiero mirar lo que he hecho. Let's go. No quiero mirar lo que he hecho. Se va sin mirar. Se va sin mirar. No puede acarrear, no puede apechugar con lo que ha hecho. Se va sin mirar, con la mirada perdida. No mira a Owen, no mira a Mel. No mira a nada ni a nadie. Se va con la mirada perdida. No en el horizonte, en el suelo. Es Tommy quien guía a Ellie. Y ahora
Echa la mirada atrás. Ahora echa la mirada atrás. Y Tommy se lo impide, en plan, tira, tira, no, no mira. Y Ellie clava la mirada en Mel. Ellie clava la mirada en esto que le ha arrebatado a Mel. Y sigue con la mirada clavada. Y sigue con la mirada clavada. El cuerpo se gira. Y sigue con la mirada clavada. Los ojos están mirando allá donde están mirando. La cabeza, el cuerpo ha girado, pero los ojos siguen clavados en Mel. No puede quitar la mirada. Coronado, ¿dónde está el chiste? Que no lo estoy viendo el chiste. Y por fin. Porque ya no le queda atrás, porque si no se le rompe el nervio óptico. Se va. Y ahora es cuando aquí empiezan a reírse y a contarse chistes porque han salido de escena. Aquí se congela Ellie, se acaba la escena, aquí se congela Jesse, se acaba la escena y aquí se queda Tommy en plan... Sí, señor, tome usted mi salario, señor. Aquí se queda Tommy en plan... Reverencia. Y aquí se queda sin brazos, sin chaqueta y el Owen pues ya en plan, ya si eso, empezamos otro permadeath, ¿no? Ya si eso, empezamos otro permadeath, a ver si este sale mejor. La puta foca moteada. Y ahora el plano es el mapa. Con esta... Claro, el plano este es así. Y desde aquí vemos cómo el mapa... La extensión de sangre se va acercando al mapa, ¿no? Pero claro, realmente esta sangre parte de aquí. Esta sangre no viene de aquí. Se supone que... Luego con Abby vemos que la sangre viene del cuerpo de Owen, que viene hacia aquí, de Owen y de Mel, y entonces la sangre tal... Pero en principio aquí pues solo pusieron hasta aquí, que es hasta donde alcanzaba el plano, ¿no? Y cuando llega Abby, el mapa está ensangrentado. Pero claro, cuando llega Abby, el mapa está todo garabateado. El mapa pone, aquí estamos el teatro refugio, aquí está Mel, aquí está Nora, aquí está no sé qué. Y este mapa está limpio. Es un error de continuidad. Es un error de continuidad que ya pasó anteriormente en el principio del día 3. Hay un error de continuidad en los mapas. Este mapa tendría que estar manchado de sangre. Con todas las anotaciones de Nora está aquí. Los Scars, los Wolf, los no sé qué. Hay un error de continuidad en el mapa. Quítele los gotis. Correcto. Y así vamos a parar al teatro. Y pasamos de Ellie abandonando el acuario con la mirada clavada en Mel, embarazada, y empezamos la secuencia final del día 3 de Ellie con Ellie teniendo la mirada clavada en Dina, su chica embarazada. Por eso no es lo mismo que Ellie matara 50 lobos, hombres y mujeres, 10 perros, perros y perras, Scars, hombres y mujeres. Da igual que matara toda esa peña. Porque lo que hace en el acuario es matar a una mujer embarazada como su chica. Y este plano contra plano, esta secuencia enganchada una al lado de la otra, no es casualidad. El trauma de Ellie también es, joder, he matado una Dina,
He matado a la Dina de alguien. He matado a la Dina de alguien. Y lo primero que vemos es ella cuidando de su Dina, después de haber matado a la Dina de alguien. Esto no es casualidad. Está mirando con ojos de estás mala, te cuido, te quiero, es lo que más quiero en esta vida. Pero viene a hacer lo que ha hecho. Viene de hacer lo que ha hecho. Ver que ha matado a una embarazada le saca a esa espiral de violencia y venganza ciega. Pienso que coño estoy haciendo. Le activa eso en el cerebro. No estoy tan de acuerdo en eso, ¿eh, Sanz? Porque aquí no se acaba la historia de él y de venganza. Le hace abrir los ojos, pero un momento. Un momento. Solo un momento. Luego vuelve a la suya. Abre los ojos un momento. Pero luego vuelve a caer de cuatro patas. Y ahora lo veremos. Mel es la última muerte en mucho tiempo. De hecho, le tuvo que doler esa muerte más que cualquiera. Dice Genodoritos. Debería haberse acordado de que el mapa ya no lo tiene y se lo dejó para huir del teatro. Ya, Farquaad. Pero en ese momento en el que no sabes ni a dónde ir, que te tienen que acompañar porque acabas de hacer una cosa atroz que te está matando, te está revolviendo por dentro, en lo último que piensas seguramente es en el mapa. Gracias, Chulen, por pasarte, tío. F por la muerte de Tomate Canela, vamos a ver. Despertamos en el teatro. Aquí sí, aquí porque el juego no tiene continuidad, pero si hubiéramos cogido el libro de Sorority Secrets en Seattle, en Capitol Hill, aparecería aquí el libro. Rollo el muñeco de Sam. O rollo el muñeco de Sam. Por ejemplo, esto está... está aquí. Come on, let's stay focused. Dejamos el libro ahí. Luego Dina, al más puro estilo Ellie con Sam en la juguetería. You're right. Pero sin que lo lleguemos a ver, porque aquí no se puede llegar a ver ese momento. El libro está aquí. Hacemos cualquier otra cosa, perdemos de vista tal. El libro sigue aquí. El libro sigue aquí. Pero cuando nos damos la vuelta y dejamos el plano ciego un momento, el libro ya no está. Es una acción tan rápida que es físicamente imposible que Dina haya ido ahí a coger el libro y guardárselo. Pero se supone que lo ha cogido. Se supone que lo ha cogido. Y luego ese... libro aparece en Seattle el día 3, el teatro aparece aquí. Si lo ha cogido, si has pasado por esa librería, has hecho esa acción, el libro aparece aquí. El libro aparece aquí. A ver. Avancemos. Esto ya lo hemos visto anteriormente, así que no nos vamos a parar. ¿Y qué dice Ellie al cogerlo? Creo que dice somos nosotras. Sí, somos nosotras. En plan, Sorority Secrets. El libro de la historia de dos adolescentes que descubren su sexualidad, etc, etc, etc. Creo que, si no recuerdo mal, dice somos nosotras o si, algo así. O me recuerda a nosotras, o no recuerdo exactamente el diálogo, pero viene a decir eso en plan, joder, que somos nosotras. Aquí ya se empieza a oír a Tommy. Aquí se empieza a oír a Tommy. Si nos venimos aquí, escucharemos los diálogos, pero no están. What? You got a plan? I was thinking we cut through the lowlands here. Maybe.
Uh-huh. What about this? Through here. Nah. Mm. Nah. Mm. Están viendo un mapa. All right. Están viendo un mapa. Seleccionando la. Try this way. Seleccionando la ruta. Nah. ¿Eh? Sí. Ya está. Creo que hay tres diálogos. Teóricamente están aquí los dos discutiendo, pero como no sale en pantalla, ¿para qué lo vamos a cargar? Sí. Vamos al otro lado. Siguen sin estar. Pero ahora apretaremos el triángulo y harán Chocapic. Chocapic. No funcionará, la nieve lo cubre todo. Están observando un mapa de la costa oeste de los Estados Unidos, frontera con Canadá, para volver a Jackson. Para volver. ¡Ah, ah, uy, casi! He visto Idaho y pensaba que ponía Ohio. Para volver a Jackson. Este es el mapa que están usando para trazar el regreso a. Nah, by the time we get there, this whole area will be thawed. Where are you going? Needed some air. What are you guys doing up? Couldn't sleep. Come take a look at this. Thought is to head home via Ellensburg. La idea es ir a casa por Ellensburg. We're in Fall City by tomorrow. Si llegamos a Fall City mañana, todo irá bien. Good. Hey. They got what they deserved. Tuvieron lo que se merecían. Tommy conoce a Ellie. Tommy sabe que Ellie le está dando putas vueltas a la cabeza. Este Tommy. Este Tommy, este modelo de Tommy realizado por Daniel Ataide. Aquí tenéis la escultura, ¿no? Es el sculpture del personaje con esa mochilita. Y este concepto de Tommy. Un concepto original de Tommy en Seattle día 3, en este mismo momento. Pero este puto Tommy. But she gets to live. Pero ella sigue viva. ¿Dónde está Sanz? El momento de aquí en el que abre los ojos. Aquí vuelve a tener los ojos cerrados. Acá ha abierto los ojos cuando ha visto que ha matado a una mujer que está embarazada como Dina. Sí. Tommy le dice, no pasa nada, no sufras, volvemos para casa. Tuvieron lo que se merecían. Y rápidamente vuelve la Ellie cegada. Pero ella sigue viva. Pero ella sigue viva. Yeah. Sí. Is that okay? Tommy, que manda más que Jesse y manda más que Ellie, porque hay que recordar que en la escala de la zona de los de Jackson y los que mandan y lo pal, Jesse está por encima de Ellie y Tommy está por encima de Jesse. Aquí el jefe le está diciendo a Ellie, ¿te parece bien? No le lleves la contraria al jefe, porque no mandas. Por mucho que sea tu Tommy y tú seas su Ellie. It has to be. Eso es lo que hay. Ellie sabe que no tiene otra opción. Jesse ya le ha dicho con anterioridad que la prioridad es Dina y hay que volver. Y Tommy puede sospechar que piensa algo parecido. Dos contra uno, mierda para el uno. I'm really not looking forward to going through Idaho again. No tengo ganas de volver por por Idaho otra vez. Y aquí se ve por el mapa. Ellensburg está por. No sale en el mapa. La ciudad, o sea, el punto de Ellensburg no sale por el mapa, pero está por aquí. Y hablaba de Idaho,
por el estado de Idaho. No quiere pasar por aquí. Fijaos, aquí está Bent. Sony Bent Studios, ¿eh? Oregon. Portland. Perfecto, fantástico. Seattle. Y aquí arriba Calgary, donde han rodado. Calgary estaría aquí. O sea, donde han rodado la serie de Last of Us estaría aquí, en el zapato de Eli. En el zapato de Eli. En Calgary. Esto es el mapa. Dejadme que os muestre. El camino, concretamente. Estas son las distancias entre las localidades que menciona Tommy. Esto es Seattle. Esto es Ellensburg, si no recuerdo mal. Y todas las localidades que menciona Tommy en este diálogo van por aquí. El viaje sería hasta... Bueno, Ellensburg, que coño, espérate, que me quito. Ellensburg está aquí abajo. Esto es Ellensburg. Esto es Ellensburg, esto es la zona de Idaho que dice él. Y Ellensburg está por aquí, o sea, el viaje sería... Pam, pam. Algo parecido al de Eli con Dina. Eli con Dina pasan por abajo. Pasan por abajo. Pero bueno, más o menos el destino es el mismo que es Jackson. El destino es el mismo que es Jackson. What you should be worried about is what Maria is going to do to you when we get home. Lo que deberías preocuparte es lo que te va a hacer María cuando llegues a casa. María no está, pero a María se la siente. A María se la siente, porque María es mucha María. Por favor, que le den protagonismo brutal a María en el próximo de Last of Us. Que se lo den, por favor. We've been through worse. However, as I was passing through some ritzy section of town, I come across this necklace. It sparkles a lot. I think it's real gold. You... Tommy comprando el perdón de María con joyas robadas de alguna vivienda, de alguna zona abandonada, una zona adinerada. Think it's real gold. It's real gold. Let's see it. I know what gold looks like. Fijaos el gesto. Tú aquí no tienes ni zorra idea de lo que hace Tommy aquí. Pero fijaos, Tommy tiene la puñalada de Yara. Tony tiene la puñalada de Yara aquí detrás y se duele. Pero tú no tienes ni idea, la primera vez que ves esto, que Tommy ha recibido una puñalada en la riñonada. Una puñalada de Yara. El corte y la sangre. El corte y la sangre. Tommy ha recibido una puñalada, un cuchillaco gigante. Que eso es una inconsistencia, porque si veis el cuchillo que le clava a Yara, es acojonante de lo grande que es. Y Tommy se va dolido, poniéndose la mano ahí. If it's legit, can we say it's from all of us? You find your own damn bribes. Porque le han metido una puñalada en toda la riñonada. Tommy se va. Se queda con una postura un poco de modelo. Mira, mira, mira qué postura de Tommy Jeffrey. Pero qué postura es esa. Así en plan posando, ¿eh? Mira, 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 mira la pose, ¿eh? Mira la pose. Y aquí veis a Jeffrey Pierce, modelo de Tommy, posando perfectamente con una americana de pana, con una coleta bien recogida, con un detalle curioso en el que vemos una mancha de sangre en la parte posterior de la chaqueta. Es la primavera-verano del Corte Inglés. He's sexy and he know it. Correcto. He's sexy and she know and he know it. Sí, 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 totalmente, ¿eh? En plan, porque yo lo valgo. Fantástico, espectacular, increíble. How you doing? El momento de vamos a volver a hablar. La última vez que Jesse y Ellie hablaron, Ellie le dijo: te van a dar por culo, yo voy a por Abby, tú ves a por Tommy. Pero
La última vez discutieron, se separaron, porque tenían objetivos diferentes. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Que Joel, que Tommy y Jesse salvaron el culo a Ellie. O sea, quien tomó la decisión correcta fue Jesse. Y aquí Ellie tiene que recoger cable. Fine. Bien. Ellie. Fine. ¿Quieres saber cómo está asimilando todo esto? Ellie recoge cable. Thanks for coming back for me. ¡Ea! Gracias por volver a por mí. Otra vez más, ese pequeño resplandor de luz de Ellie, de estoy cegada, pero alguna vez veo algún rayito de sol, algún rayito de luz, para agradecerle a Jesse, agradecerle que volviera por ella cuando ella lo dejó solo para cumplir con su venganza. My friend's problems are my problems. Los problemas de los míos, de mis amigos, son mis problemas. You're such a sap. Eres un tonto. My friends can't get out of their own damn way. It's better. Chun chun. Chun chun. Se oyó el chun chun. El chun chun es Tommy hincando rodilla. El chun chun es Tommy hincando rodilla en el suelo. Este ruido no les gusta. Obviamente, si vamos al otro lado no vamos a ver nada. Pero aquí Tommy está hincando rodilla. Chun chun. Tommy, es más, Tommy está en el pasillo aún. Tommy está con T-Pose. Tommy está con la T-Pose. Shit. 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 Oh, shit. Shit happens. Shit happens. Se van a venir corriendo estos por aquí. Se va la escena. El corte se va. ¿Por qué? Solo vemos la puerta. Ahora nos enfoca en la puerta. Aquí ya se carga a Tommy en el suelo con Abby haciendo ballet. Abby está haciendo ballet. Está haciendo la pata ahí. Está dando la vuelta. Está haciendo ballet. Edith se estaba guardando estos emotes desde hace 3 horas. Edith se estaba guardando estos emotes desde hace 2 años. Mejor dicho. No, 2 horas no. 2 años. Te estabas guardando estos emotes desde hace 2 años, Edith. Cuando ha visto a Abby, lo primero que ha hecho... Enter, enter, enter. Estoy seguro que Edith tenía los emotes preparados desde aquí, desde hace 2 minutos. Y estaba esperando a que apareciera Abby para... Enter, 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 enter. Enter, enter. Por fin veo a Abby, las curiosidades en directo. Steph, por fin vemos a Abby desde... Ahora te lo diré. Abby vuelve a aparecer en pantalla en las curiosidades de The Last of Us parte 2, porque ella sale en pantalla. Es la primera vez que la vemos desde... El 19 de febrero del 2021. El 19 de febrero de 2021 fue la última vez que vimos a Abby en las curiosidades, porque se produjo el capítulo que todos ya sabemos, que todos ya conocemos, el del amochamiento de Joel. 19 de febrero de 2021. Concretamente, han pasado entre una fecha y otra un total de, agarraos los machos,
595 días. Un año, 7 meses y 17 días. 595 días. ¿Quién había en ese directo? Por ejemplo, en ese directo estaba mi primo, Anika BG, aquí la tenéis, Tabdo, Chris Noctem, Alberto Caballero, de los que estáis, Demin, Egoi, de los más veteranos de por aquí, estos. Alguno más, Ignacio Belmonte, que me suena también. Imaginaos. Imaginaos si ha llovido. Esteban, Bas Rivera. Imaginaos, veas a Visa, Visa 13, que hace tiempo que no la veo, la madre que la parió. Imaginaos si ha llovido. Yo todavía no nacía. Hombre, permíteme que lo dude, ¿eh? Edit, permíteme que lo dude. Vamos, Gulafero, que lo veía en diferido. Tony, gracias por ese raid, bienvenido, tío. Pues bien, después de 596 días, 95 días, volvemos a ver a Abby en las curiosidades. Va haciendo ballet, pero bueno, la volvemos a ver. Se viene la... Cuidado. Aparecen aquí. Disfruten de los últimos segundos de Pili y Mili. Porque Pili va a sobrevivir, pero Mili no. Vienen los dos. La iluminación de la cara y de todo lo demás pues es deficiente porque el plano es este. No es este. Sí, tienes prisa por abrir la puerta, ¿eh? Se viene la abrisión de la puerta. Y nada más producirse la abrición de la puerta. Que todo sea dicho, es una abrición de la puerta muy imprudente. Porque si sabes que ha pasado algo raro, no entras así. Trazas una estrategia en plan, yo entro por una puerta, tú por la otra. O hacemos algo, o abrimos la puerta y tal. Es algo muy, 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 muy alocado. Pero al fin y al cabo, Jesse no es Owen. Jesse no es un experto militar entrenado por... Jesse es un chico que vive en un poblado que se defiende como puede. Jesse comete el error de rápidamente ir a ver qué pasa. Y lo primero que ve Abby es un tío que viene de cara con una pistola en la mano. Pues claro. Surprise. Surprise. Mada. Fuck. That's the fucking moment. Este es el puto momento en el que a Jesse se le apagó la luz del sol. Como diría la canción, se le apagó la luz del sol. Eso es precisamente lo que no tiene Jesse ahora mismo. Colorful. Salud. La bala le entró por la cara. Lo reventó. Y aquí Jesse ya está. Donde no queríamos nadie que estuviera. Chocapic. De ketchup. Chocapic de ketchup. Y Dina, ahí atrás, durmiendo la fiebre, sin enterarse de una mierda. Es que no le da tiempo a nada. Eli sabe que ha disparado, pero no sabe qué ha pasado. Hasta que
Jessica ya peso plomo, evidentemente. Se ha llevado un regalito en la cara que no le ha permitido ya ni decir adiós. Ellie está mirando, pero no está viendo. Ahora está viendo. Ahora está viendo. ¿Nos pasa muchas veces que miramos cosas, pero no estamos viendo lo que miramos? Es en plan, joder, ¿no me viste el otro día por la calle? No, pero si me miraste, bueno, te miraría, pero no te vi, no te reconocí. Te miraría, pero no te vi. Es diferente, ¿eh? Una cosa es mirar, otra cosa es ver. Aquí él está mirando y viendo. No, ni Jesse ni Yoshi. Este ya no te va a decir nada. El impacto de bala en la cara lo deja muñequer. Y Abby, toda poderosa, en escena. Abby, toda poderosa, comiéndose la cámara. Con una iluminación que la ensalza. Con un plano que si la pusiéramos así, ahora mismo Steph se está tocando. Porque ahora mismo Abby es la reina. Ahora mismo Abby está diciendo, llama al Palacio Real que revoquen a Charles, que para la reina madre ya tenemos sustituto, que es Abby. Es Abby. Ya está. Le ha durado poco el reinado a Carlos III. Tú que tienes contacto directo con el Palacio del Té, tú que tienes contacto directo con Buckingham Palace, llamas ahí y dices, escuchad que, mira, que Carlos, que sí, bien, pero has entrado mayor ya, has entrado mayor, hace falta sabia nueva. Abby. Abby, ¿te parece bien? Pues claro, fijaos la locura del detalle del brazo de Abby, ¿eh? O sea, el abrazo de Abby está mojado porque viene de fuera que está lloviendo. Pero fijaos el... Claro, no sabemos que está lloviendo hasta que no jugamos con ella el día 3. Fijaos en la textura de la piel. La iluminación, cómo... Es alucinante. Las muñecas amoratadas de cuando estuvo retenida por los Scars. De la misma manera que... Lo decíais antes en el chat. Tommy tiene un ojo morado. Un ojo morado, pues, por las batallas que ha tenido, por todo lo que ha sufrido hasta llegar ahí. Este plano es muy poderoso. Estoy lleno de pelos de gato y hace rato que no los veo. Este plano es muy poderoso. Este plano es poderosísimo. Este o este, el que queráis. Tan poderoso que ha sido la portada de las curiosidades. Tan poderoso que ha sido la portada de las curiosidades. Incluso aquí Abby tiene como el típico desgaste de la camiseta cuando recibe algún quemazón o algo. Es eso. Stand up. Hands in the air, I shoot this one too. Y poderosa. Y clara. Sal o me lo cargo a este también. O sea que se está haciendo lo que ella quiere y tiene un poder, tiene una superioridad increíble. Es en plan, levántate o a este me lo cargo. Y una sangre fría acojonante. Claro, aquí vemos esto y decimos, hostia, la loca, está peor que yo. Claro, no sabemos que viene de un camino, entre comillas, de redención, pero que ese camino de redención ha quedado manchado porque ha visto lo que le han hecho a Owen. Y si está ahí es por el mapa que Ellie se ha dejado en el acuario. No lo hagas, Ellie, vete de aquí. Tommy sacrificándose. Tommy lo que haría Joel. Lo que hubiera hecho Joel. Aquí Tommy está siendo Joel 2.0. Get out of here.
Este plano es brutalérrimo. Un plano que solo se puede conseguir con la Curiosity Edition, claro, porque tenemos que romper el mapa para... Este plano es la fucking hostia. Se podría mejorar, supongo, haciéndolo así. Uf. Uf. ¡Qué plano! ¡Qué plano! No me jodáis la cara de Jeffrey Pierce. Bueno, la cara de Tommy aquí es brutal, ¿eh? La cara de Tommy aquí es brutal, ¿eh? Y no hace justicia a lo que se está viendo en el streaming, ¿eh? Streaming, ¿eh? Bueno, lo estoy viendo a 360, esperaos. Sí, se ve. A 1080 se ve de puta madre. A 1080 se ve de puta madre. Es que estoy que está molesto incluso, ¿sabes? Voy a quitarme yo. Lástima de los subtítulos, no los puedo quitar. Pero estoy hasta por quitarme yo, ¿eh? Lástima. Ahora ya Tommy ha perdido la cara. ¡Uf! ¡Qué buen ardo! ¡Qué buen ardo el plano, Nin! ¡Qué buen ardo! No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, señoría. ¡Papá! Lástima que esto no sirva para una miniatura de un vídeo porque no se vería bien, ¿no? Pero qué buenardo el plano. Perdonad. Shut the fuck up, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? Ella también dice shut the fuck up, ¿eh? Toma ya. Mira qué recuerdo te ha dejado aquí, Abby, ¿eh? Te ha dejado un buen recuerdo, ¿eh? Te ha hecho pupita, ¿no? Le duele. Qué planos tú. Y no cesa, ¿eh? Abby no cesa. Acerca la pistola a la sien de Tommy. Mira la cara de... La cara de... Me suda la pampa. O sales o le reviento el cabolo. Stop. Eli sabe que tiene que actuar. Stop. Importante. Este arma podéis decidir que podéis decidir vosotros que sea este arma o el revólver. Todo depende de el último arma que Eli lleve equipado antes de esta cinemática. Puede ser con esto, que es el revólver, la pistola, o puede ser con el revólver. Si tenéis el revólver aquí en la primera arma, tenéis que tener el revólver en la primera arma. Es decir, el revólver lo tenéis que tener en el culo, como aquel que dice. Cuando salga, enseñará el revólver. Si lo primero que tenéis es la pistola. Sí, esa fue tuya, ¿no, Camila? ¿Lo tenía apuntado aquí en el texto? ¿Puede ser? Espérate, que no lo estoy mirando. ¡Hombre, no lo voy a tener apuntado! Si tenéis esa pistola en la primera ranura y se la guarda en el culo, stop. Esta es el arma que saca. Esa es el arma que saca. Y como dice Camila en el chat, esta curiosidad es de Camila. Y aquí tenéis el ejemplo de lo apuntado que está. Arma corta cinemática diferente. Cambia dependiendo orden. Camila. Aquí, ay, no lo estáis viendo. Aquí. Aquí lo tenéis. Apuntado está. Apuntado está. Y eso está apuntado desde... Vete a saber cuándo. Desde hace siglos está apuntado eso. Está apuntado desde hace siglos. Gente, se van a alargar unos minutos las curiosidades, ¿eh? Nos vamos a ir a las 12 y 20 por lo menos. Así que con vuestro permiso, dejadme que vaya a buscar un poquito de combustible.
No es por nada. Pero sois un poco hijos de puta. Hombre, esto ya... Tengo pila para 3 días. Tengo pila para 3 días. Donde esté un extremo, como la madre me parió. ¡Aku! ¡Que eres un chiste, tío! ¡Que te bajes! Pero, ¿te quieres bajar? ¡Puta madre! Aku también quiere, ¿la habéis visto, no? Happy hour. Por favor. Por favor. Luego estamos en plan sorteos americanos. ¿Qué hora es? No vale las horas porque esto se puede ver en cualquier momento del día. O sea que, Esther, no te voy a decir lo que puedes hacer. Avanzamos. Creo, a ver, sí. Vale, sí, avanzamos. Avanzamos. Vamos a dejar correr la cinemática. Se calma el tema. Fijaos cómo se calma el tema, ¿eh? Abby relaja. En este microsegundo parece que... Como que se están mirando y están diciendo... Joder, tampoco eres tan diferente de mí. Están como... No te digo conectando, pero sí reduciendo las distancias. A ver, aquí Abby ya no está en plan... Sino que está en plan un poco más... Vamos a hablar. Tira tu arma. Ya no está en plan... ¡Tira tu arma! No, está... Tira el arma. Vamos a poner todos los títulos. No le hace caso. Como ve que le hace caso, Tommy se teme le peor. Y llega el momento en el que Ellie no puede hacer otra cosa que hablar. Y Abby escuchar. Ellie le dice: sé por qué mataste a Joel. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuál cree, Ellie, que es el motivo por el que Abby mató a Joel? Hizo lo que hizo por salvarme. Ellie cree que Abby es una luciérnaga que busca venganza por lo que pasó en Salt Lake. No hay cura por mi culpa. Es a mí a quien buscas. Está intentando salvar a Tommy. Ellie se piensa que Abby mató a Joel porque Joel provocó la masacre que provocó en Salt Lake y no hay cura. Pues por eso, ¿no? Porque Joel la lió parda. Eso es lo que ella piensa. Ellie en ningún momento sabe que Abby es la hija del doctor que mató a Joel. Ellie no sabe en ningún momento que el motivo que mueve y que movió en su día a Abby a hacer lo que hizo es el mismo motivo que motiva a Ellie a ir a Seattle y a cargarse a todo el mundo. El motivo de la venganza de ambas es el mismo. Un padre muerto por una tercera persona. Y lo dijimos el día 1 de las curiosidades. Ellie y Abby no son tan diferentes. Al contrario. Tienen más factores que las unen que no que las separan. Ellie es una no hija que busca venganza por la muerte de un no padre. Pero es que Abby es una hija que busca una venganza por la muerte de un padre. No son tan diferentes. Cristian, tío, gracias por la redesita. Bienvenidos a todos. Estamos ahí saludando a Abby.
Esto ya es las curiosidades de The Last of Beer parte 2. Ellie, lo único que sabe Ellie, como dicen a Monglaufero en el chat, Ellie en ningún momento conoce a ningún doctor. Ellie lo único que sabe es que Joel mató a mucha gente para que ella pudiera salir viva del hospital. Es lo único que sabe. Ellie está inconsciente desde el momento en el que cae al agua, en el túnel de los infectados, hasta que despierta en el asiento trasero del coche. En ese momento hay un vacío mental para Ellie brutal. Y lo único que sabe es lo que le confiesa Joel en 2036 en Salt Lake. ¿Qué pasó? No mientas, no te atrevas a mentirme, no beberás más. Querían sacarte la vacuna, para eso tenías que morir. Y los paré. Lo único que sabe Ellie es que Joel paró a los Luciérnaga y Ellie vio manchas de sangre, tiros en las paredes, vio cosas cuando subió al hospital. Por lo tanto, Ellie sabe que Joel mató peña en el hospital de los Luciérnagas, pero no sabe qué y a quién. Estefan, gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Ellie se piensa que Abby ahora pues está buscando a la cura del córdiceps, de los huevos. No van por ahí los tiros. No te está buscando a ti porque tú seas la vacuna. Te está buscando a ti por lo que te va a decir. Just let him go. Tú has matado a mis amigos. You kill my friends. Bravo por la traducción. Eran mis amigos. Coño, pon, dale dramatismo, ¿no? Mataste a mis amigos. We let you both live. Os dejamos vivir en Jackson. Y eso es verdad. La discusión de Abby, Owen, Jordan, Manny, todos los que estaban ahí en plan, ¿la matamos o no la matamos? Y Abby dijo, ¡stop! ¡Parad! Fueron a por Joel. Acabaron con Joel. Las formas es lo más discutible. Fueron, acabaron con Joel. Podrían haber matado a Ellie perfectamente. Podrían haber acabado con Ellie perfectamente. Pero solo fueron, podría haber hecho lo mismo que hizo Joel en el hospital de Salt Lake, que es cargarse a todo el mundo. Pero no. Podrían haber matado a Ellie y a Tommy. Pero no. Os dejamos vivir. Tiene más razón que un puto santo. Os dejamos vivir. Y lo jodisteis todo. And you wasted it. Y eso es lo que tiene clavado. Abby aquí está, ya no buscando venganza por su padre. Abby está dolida porque le han matado el amor de su vida. Le han matado a Owen. Le han matado a la amiga de su infancia, que era Mel. Ha visto morir a Manny, su mejor amigo, delante suyo por un tiro del tío que está en el suelo. Ellie y yo y Tommy y todos los que fueron a Jackson, a Seattle, han matado todo a lo que conocía y quería a Abby. Joel quitó a Abby a su padre. Joel mató a Jerry, el padre de Abby. Pero es que Ellie se ha cargado a Nora, se ha cargado a Owen, se ha cargado a Mel, Tommy se ha cargado a Jordan, también se ha cargado Ellie a Jordan, Tommy se ha cargado a Mike, se ha cargado a Manny, Lía, pues los serafitas. Ellie ha perdido a Joel, sí. Pero es que ha perdido todo. Abby lo ha perdido todo. Y lo único que gana Abby es
Lev. Es lo último que le queda. Uf, el reloj. Es lo último que le queda. Lev. Alice también. Dina mató a Mike, sí, correcto. Ellie solo tenía a Joel. Ellie cuando llegó a Jackson ya no solo tenía a Joel. Tenía una seguridad social. Seguridad social, ni que fuera esto España. Tenía una seguridad física en la zona de Jackson, ¿no? Una seguridad alimenticia, un ambiente social, amigos, pareja, novietas. Tenía una vida. Ellie en Jackson hizo más vida sin Joel que con Joel. Ellie en Jackson hizo más vida sin Joel que con Joel. Porque estaban enfadados. Vivían cerca, sí. Pero no quería saber nada de él. O sea, Ellie había abierto su abanico de relaciones. Ahora encima gana una novia, un futuro hijo, tal, que lo pone todo en riesgo ella, ¿eh? Seguridad social, muy bien, correcto, seguridad social. Mike era... Nick, coño, Mike es el soldado de los lobos, Nick. Nick es el que tortura a Tommy en el Hotel Serevina. Nick, no Mike. Mike es el que mata a Dina en el colegio de Eastbrook. Ese es Mike. Nick es el que tortura Tommy en el Hotel Serevina. Nick, no lo he dicho mal el nombre. Por lo tanto, para llegar a Abby se mata a todo lo que te encuentras. La venganza es el juego. Y luego lo veremos cuando toque las curiosidades en su momento. Luego lo veremos. Y eso de que la venganza es el juego, la venganza lo mueve todo, pero el juego, el mensaje del juego es mucho más profundo. Es mucho más profundo, es aquello de lo que al final lo mueve todo, es la relación fraternopsidial. Y la metáfora o uno de los mensajes, que te transmite el juego para mí es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque... Nos podemos ir a la cama. Yo esta noche me puedo ir a la cama y me puede dar un tabarnillo por la noche y no despertarme. Puede explotar la casa del vecino por una fuga de gas y no me despierto. Y hoy, pues no estoy enfadado con nadie. Ni con mis padres, ni con mis amigos, ni con los compañeros de trabajo. Pero imaginaos que os vais a dormir, al día siguiente no despertáis y la noche anterior has tenido una bronca con tus padres pues por una chorrada. Tus padres van a quedar marcados toda la puta vida porque la última cosa que tuvieron con su hijo o su hija fue que se habían peleado. Y esto es lo que pasa en The Last of Us Parte 2. Nos tiramos todo el puto juego pensando que Ellie vio morir a Joel y estaban enfadados. Por mucho que dejaran caer el comentario de, bueno, quedaré con Joel para ver una película, pero estás pensando todo el puto juego que la relación no estaba bien cuando Joel murió. Y la revelación final es... No puedo perdonarte, pero quiero intentarlo. Y ese es el momento en el que te das cuenta de... Joder, le han quitado a Ellie la posibilidad de recuperar aquello que ella quería, pero que tenía que pasar un tiempo hasta que pudiera retomar aquello por la mentira de Joel. Y a Ellie le quita eso. Si Ellie hubiera pensado antes, Joel hubiera reaccionado de otra manera y tal... A Ellie no le hubieran quitado nada porque ya la habría recuperado hace tiempo. Y lo último que le dice a Abby Owen es que ordene sus prioridades. Es un juego que vives la vida del bueno y la vida del malo. Todos tienen tus momentos en un estudio. Claro, pero es que yo creo... Yo estoy ahí, Stefan, estoy más con Colorful. Es que el juego te demuestra que quién es el bueno, quién es el malo. Es un juego de putos grises. Una gama entera de grises. Ellie es la buena. Abby es la mala. Al revés. Yo soy incapaz de
ponerle a uno el cartel de bueno y el cartel de malo. ¿Los lobos son malos? Cuando es una organización militar que se ha organizado, que se ha sublevado contra una milicia como es la de Fedra, tal, que lo único que hacen es proteger, cerrar filas, que viene de alguien de fuera, no quieren saber nada, son autoconservadores, se quieren quedar en su territorio, que no les moleste nadie. ¿Los Scar son malos? A pesar de, lógicamente, alguna ideología radical, asquerosa, de pues los niños con los ancianos, y las mamarrachadas esas, pero al fin y al cabo es gente que vive a su puto mundo, que vive de la tierra, tal, no sé qué, independientemente de estas ideologías, evidentemente. No, pero fijaos lo que es, 8 de octubre del 2022. Este juego salió el 19 de junio del 2020. Y nos tiraremos años así. Y nos tiraremos años así. Hablando, charlando, debatiendo, compartiendo opiniones. Aparecerá dentro de 2 años otro Stefan Doire, que gracias por ese foro, yo te lo he dicho. Aparecerá otro Stefan por el chat que dirá, pues yo lo veo así. Y todos estaremos, pues yo lo veo así, yo lo veo así, yo lo veo así, yo lo veo así. Y eso es lo bueno de este puto juego. Que no es un Uncharted que acaba y te dice, final feliz, Nathan Drake con Elena Fisher comieron perdices, fueron felices y se fueron volando en avión con Sullivan de piloto y todos felices y ya está. Y solo hay una interpretación, happy ending. Aquí no. Aquí no. Y eso es lo que... Este juego te hace pensar. Hay buenos, hay malos. Solamente son personas equivocadas. Son personas sobreviviendo. Solamente son personas sobreviviendo. Las personas cometen errores. Joel la cagó muchas veces. Eri la ha cagado muchas veces. Abby la ha cagado muchas veces. ¿Por qué queremos tanto a estos personajes? ¿Por qué queremos tanto a estos putos unos y ceros unos al lado del otro? Porque en ciertos momentos podemos ver reflejadas actitudes nuestras en ellos, porque son muy humanos. Más allá de que parezcan, hostia, mira qué guapo, la arruga, mira qué guau, mira la mancha de la piel, mira la coleta, mira la oreja, tiene cera en el oído, la muy cerda. Más allá de estos detalles, son personajes muy humanos. Son personajes muy humanos y por eso nos llega tanto. Y por eso los queremos y los odiamos tanto. Por eso son tan contrapuestos. Por eso ese juego provoca tanto radicalismo por un lado y por el otro. Por esto este juego tiene la clave de la dualidad. Porque es que te lo hace ver todo. Yo tengo un problema, no lo toqué más porque me sigue doliendo lo de Joel. Y a mí también me duele lo de Joel Drake, pero de la misma forma que me duele, me abro comillas, gusta, cierro comillas, porque este juego te remueve, te mete la mano en la tripa, le da la vuelta y sientes que esta industria, que estos videojuegos van más allá, que por fin rompen una barrera de los marcianitos, de el bueno, la buena, mata al malo y a la mala, y el mundo es feliz, y hay... Y... Me transmite que esto va hacia adelante, que madura, que ya no solo es jugar para entretener, sino es jugar para remover, para concienciar, para experimentar. The Last of Us Parte 2 es un puto viaje emocional, que hay gente que no puede volver a tocar el juego durante un tiempo porque acaban hechos mierda. Porque te deja vacío, porque te deja agotado. Solo tenéis que ir a ver mi primera partida de Last of Us Parte 2. Es un torrente de emociones constante. Y el juego te manipula. The Last of Us Parte 2 es un juego manipulador. Tú juegas con el juego, pero el juego juega más contigo que tú con él. El juego juega más contigo que tú con él. Porque el juego te dice, ahora quiero que vayas por aquí, y tú vas por ahí. Ahora quiero que vayas por allá, y tú vas por allá. Ahora quiero que le des la vuelta a la tortilla. Ahí hay gente que dice, pues mis cojones no. Bueno, pues lo siento, te has perdido una obra de 3 pares de pelotas. Respeto tu posición, respeto tu postura. Si quieres coger el CD y romperlo en Twitter y hacer el gilipollas, adelante. Pero te estás perdiendo una obra de 3 pares de cojones.
Oigo ruido si no es lo que es. Es alucinante. O sea, y llevamos ya 2 años hablando de lo mismo, del mismo juego, y seguimos. Siguen habiendo ahora mismo, a las 12:15 de la noche, ¿cuánta gente es? A veces no se me actualiza. 53 personas viendo como un tarado del videojuego habla, y 53 personas viendo como el chat está exponiendo su propia opinión. Y esto es lo bueno. Y esto un Uncharted no te lo va a dar. Y esto un juego random no te lo va a dar. Apreciémoslo. Llegará el día que seguramente haya un nuevo juego de The Last of Us. ¡Puah! Ese día nos vamos a poner las botas. Ese día nos vamos a poner las botas. Gente, recta final. Dice, si quieres, estamos lo que queda de año hablando del juego. Eso es lo bueno, que seremos pocos, porque esta comunidad es reducida, la de Last of Us, la de un servidor, la de Christian, son comunidades reducidas, al fin y al cabo todos nos retroalimentamos de todos. Los de Christian conmigo, los míos con los de Christian, es que no hay ni míos ni de Christian, es la comunidad de Last of Us. Lo que pasa es que hay algunos que hablan más fuerte, se les ve más, un servidor, Christian, Esther, y otros hablan más bajito, pero siguen estando ahí, haciendo pequeños directos, haciendo chats. Estamos ahí, es como un grupito de barcos que están dentro de un gran barco, ¿no? Es que estamos aquí, café para cafeteros, un target muy concreto, pero lo disfrutamos, y eso no tiene precio, y eso no tiene precio. Gente, lo dicho, recta final de las curiosidades para ver, por ejemplo, un boceto de este momento. En un principio iba a ser Abby con una escopeta y Ellie con una pistola. Abby con una escopeta y Ellie con una pistola. Esta era una imagen. Y fijaos que la cara de Abby es muy Jocelyn. La de Jocelyn ya lo sabemos, ¿no? Pero que el boceto, que el concepto era muy final. Ahí sí veo la cara de Jocelyn. ¿A que sí? Esta es la cara de Jocelyn. Porque hay bocetos que, por desgracia, no tenemos el autor de este boceto, de este dibujo, ¿no? Un dibujo con tonos también fotográficos. Hay dibujos que tienen casi un tono fotográfico. Y este es uno de ellos. Aquí se ve mucho a Jocelyn. Jocelyn Medler, la actriz que da cara a Abby. Hay bocetos muy fotorrealistas. Este es uno, Cristian. Estoy seguro que aquí tiene que haber algo de boceto, hay de imagen. Le habrán recortado la cara, le habrán puesto lo que sea. Lo que sea. Pero aquí hay fotografía. Tiene que haber, vamos, me da la cara que tiene que haber gesto, fotografía. Otro tema. Otro tema que lo tengo apuntado aquí. No sé por qué. Porque esto no toca aquí, o sea que me lo guardo. Pero sí que, para llegar al punto intermedio del juego, déjame recuperar apuntes, detalles, información del desarrollo, y con esto ya acabamos las curiosidades, sobre cosas que deberían haber pasado con Ellie en The Last of Us Parte 2 y que no sucedieron por los motivos que fueran. Ellie no iba a vivir 3 días en Seattle. Iba a vivir 5. Algunos ya lo sabéis. Cerca del final del juego, Ellie iba a visitar a los Scars en su isla. Gracias, Cristian, tío. Gracias por estar aquí, tío, y por la regresita. Ellie iba a visitar la isla de los Serafitas. El viaje de Ellie por Seattle iba a durar 5 y no 3 días. El día 4 iba a ser Ellie cruzando la isla de los Scars para ver la isla sin ser aún una zona de guerra que iba a ser posteriormente con la llegada de los lobos. Ellie habría vivido en primera persona la vida doméstica de los Scars. Cómo pescaban, cómo comerciaban, cómo vivían, cómo se organizaban. Hubiéramos visto el lado más humano de los Scars, algo que no vemos en el juego final.
Por eso os digo que, independientemente del consejo de sabios que liaba las niñas más jovencitas con los ancianos para tener niños, tal, más allá de que esto es un pensamiento, vamos, indescriptible, de lo deleznable que es, ahí había gente normal viviendo. Tenían sus creencias, como cualquier cultura religiosa. Pero era gente normal que cuidaban de sus niños, de sus mujeres, de sus hombres. Tenían sus correos. Se protegían. Radicales en unos aspectos, pero en otro era gente muy normal. Hayley Gross explicaba que, literalmente afirmaba, creo que originalmente ella naufragó en la isla en una tormenta. O sea, Ellie habría llegado a la isla de los Scars en una tormenta. Perfectamente, Ellie podría haber llegado a la isla de los Scars después de salir del centro de Seattle con barca, haber sufrido esa tormenta y en lugar de volcar e irse al acuario, podría haber perfectamente volcado, haber naufragado y haberse ido a la isla de los Scars. Y haber aparecido en la orilla de la isla de los Scars. Y ahí habría empezado otro viaje, el viaje de conocer esa tercera facción que estaba en medio de Jackson y Lobos. O Luciérnagas. Sigue diciendo Hayley Gross. Iba a atravesar para tratar de regresar a casa, al teatro. O sea, Ellie iba a ir a la isla Serafita. Esto es un claro ejemplo de que la isla Serafita realmente no es una isla, porque iba a volver. Sabéis que muchas veces hemos dicho, no, no era una isla, era simplemente una parte de la ciudad que había sufrido inundaciones, se había desbordado y había quedado un poco aislada, pero no era una isla. El objetivo iba a ser volver al teatro. Ellie, día 4, haber llegado a la isla de los Scars, isla de los Scars, y haber vuelto al teatro a pata. El objetivo era humanizar a los serafitas más allá de las únicas personas que lo hacen, Yara y Lev. Yara y Lev son los únicos exponentes que humanizan a la facción de los serafitas, de los Scars. Querían que esta sensación fuera amplificada con otros elementos dentro de la facción de los Scars. Porque al fin y al cabo lo que vemos siempre de los Scars es muerte, destrucción, asesinato, degollamientos. No vemos a algo humano como Yara y Lev. No vemos a un padre cuidando de una hija. Lo leemos en las notas, pero también siempre salpicadas con ese radicalismo, ¿no? Con esa radicalización de esa religión, ¿no? Se descartó. El motivo por el que se descartó es porque no servía para progresar en el arco de Ellie. O sea, el arco de Ellie no... Íbamos a conocer más de los Scars, pero esto a Ellie no le aportaba nada. Porque la relación de Ellie con los Scars es nula. Abby sí tiene relación con los Scars. Y sí que habría ido bien, que lo hacen parte, ver esa evolución, esa parte humana de los Scars. Pero lo tiene que ver Abby. ¿A qué le importa a Ellie? No le importa nada. No tiene ningún tipo de vínculo con los Scars. Más allá de que, la quiere matar porque matan a todo el mundo. Y porque se piensa que es Lobo. Hubiese sido relleno. Correcto, Mauricio. En el día, en Ellie, eso hubiera sido relleno. Y se ve que ese nivel, esa parte de la historia, la diseñaron. Gross afirmó: terminamos eliminando todo ese nivel. Y fue un gran nivel. Fue realmente un gameplay genial. Los diseñadores tenían muchos elementos geniales, pero terminamos descartándolo porque no movía su historia narrativamente. Fue como un juego genial, una configuración genial, hizo algo realmente bueno en términos de exponer al enemigo. Y ya para acabar, Hayley Gross se quedó con una espinita clavada en The Last of Us Parte 2. Quería haber usado mucho más el diario personal de Ellie. Si hubiera dependido de Hayley Gross, el videojuego hubiera visitado y Ellie hubiera recurrido muchas más veces al diario personal. Por el motivo que fuere, no lo hizo tanto. Neus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por el motivo que fuere, no lo hizo tanto. Gente, se acabó Seattle el día 3 con Ellie. Se acabaron
Las curiosidades de The Last of Us parte 2, capítulo 51. Se acabó la participación de Ellie hasta dentro de mucho tiempo. Decimos adiós a Ellie para decirle hola a Abby. Hemos estado con Ellie 595 días. Desde la entrega número 11 de las curiosidades hasta la 51. 40 entregas con Ellie. Se acabó. Toca empezar con Abby. Y eso será dentro de 2 semanas, concretamente el 21 de octubre. 21 de octubre, 9 de la noche. Las curiosidades de The Last of Us parte 2, capítulo 52. Abby entra en acción. Es el momento. Es el momento. Se acabó. Se acabó. Quitamos el filtro. Gente, agradecido, emocionado, porque hayáis aguantado 50 campeones y campeonas hasta estas horas de la noche. Son las 12 y 27 minutos de la noche para aquellos que estéis viendo esto en YouTube. Sigboy, Camila, Christian Drake, Demin, Steph, The Warro, ¿qué tal? Panda Fresh, ¿cómo estás, tío? Lorenzo Ceballos, Mauricio Walsh, Ordono, grande Ordono, Ramiro, Farquad, MX1SMXEL, que no lo. Ismael, supongo, ¿no? Ismael, sí, Ismael, soy tonto. Álvaro Coras, Amo Glaufero, Anika, Coronado, Dax, Drake Rusco, Edit, El Chus, Faca, Ingenio Doritos, Isabel Cantuz, Jeremías, Jonathan Salgado, José Kun, Cansao y Maravillao, Kiriam, Colorful, Lurks, Maltruc, Mar de Oreo, ¿qué tal? Neus, Mateo, Paddock, Sanz, Senda del Jugador, Shaker, Sherman Tú, Sumido la Nada, The Bell, Tom Crucero y Vector. Y si me dejo a alguien, perdonad. Gracias a todos los que habéis estado aquí presentes. Un gusto. 2 semanitas, volvemos con las curiosidades, volveremos con Abby, si sois haters de Abby, nos vemos en un año y largo, si no, bienvenidos y a seguir disfrutando de esta locura que son las curiosidades, que llevamos más de 2 años haciéndola y que aún estáis ahí al otro lado aguantando las chapas. Gente, se me cuidan, a celebrarlo. Chao.